I'm thinking the world will see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. A todos, Alta Praus, ¿qué tal? Bienvenides, un lunes más. ¿Se me oye bien? Espero, ¿verdad? ¿Se me oye bien? Os leo, chat, ¿se me oye? Que estamos aquí realizando a la vez y ya sabéis que esto es todo una aventura. Y vale, me comentan que se me oye, así que todo perfecto. Como decía, bienvenides un lunes más. Lunes de... iba a decir lunes de alegría. Pero ya sabéis que nosotros somos un programa y una tertulia curiosa. Cuando perdemos en Barreiro vemos las cosas muy claras y a lo mejor hoy después de ganar no lo vemos tan claro todo, ¿no? Ya vamos a ir enseguida dando paso a la tertulia. Antes repasaremos los resultados, como siempre, y clasificaciones de Primera y Segunda Federación y después pondremos el foco en la propia Segunda Federación, miraremos los resultados de los nuestros, donde ha habido un poquito de todo. Y luego tendremos por aquí a Marcos, a nuestro amigo del megáfono pasiego, que estuvo en Logroño viviendo el partido del Cayón en primera persona ante el Racing Rioja. También estuvo en Sestao, a los dos desplazamientos ha ido. Siempre presente, Marcos. Y bueno, pues se pasará por aquí para que tengamos, como siempre, ya os decimos que nos gusta la opinión de los aficionados de esos equipos un poquito más pequeños que no se escuchan tanto, pues también en Saltando al Prau que tengan su sitio. No quiero extenderme en demasía, así que voy a ver si pongo la cortinilla y arrancamos un lunes más Saltando al Prau. El lunes pasado la puse dos veces porque pensé que tenía que quitarla y le volví a dar al acabar. Vamos mejorando, ya no me ha pasado. Meto ya por aquí los resultados que deberíais ver, corregidme, pero creo que se ven. De la Primera Federación,
San Sebastián de los Reyes 2, Tudelano 1. Remontaba el Sanse el gol del Tudelano, que sigue con 0 puntos. Es la versión Getafe de Primera Federación de momento. Marcaba el gol de la victoria el Sanse en los minutos finales, en el 85. Racing 2, Dux, Internacional de Madrid 0. Ahora iremos con eso. Cultural Leonesa 4, Real Valladolid 2. Cualquiera que vea ese resultado alucina si le dices que en el minuto 87 la Cultural iba perdiendo, pero así fue, empató en el 88 y luego todavía marcó dos goles más para llevarse la victoria. Calahorra 1, Celta B 0, en una de las sorpresas, si no la gran sorpresa de la jornada. El Calahorra consiguió marcar en la primera parte, en una de las pocas llegadas que tuvo. El Celta B no fue capaz con el marcador por detrás de hacer demasiado peligro y bueno, pues ese resultado para el Calahorra que seguro que le viene muy bien para salir de ahí abajo. Real Unión 1, Badajoz 2. El primer gol del partido lo marcaba el Badajoz en el cuarto de hora final ya del encuentro. Iba a empatar rápido el Real Unión y Sergio Benito, el canterano del Rayo Vallecano, que iba a marcar a la salida de un córner un buen gol y los tres puntos que se van para Badajoz. El Badajoz haciendo las cosas serias, no, ya hemos comentado alguna vez en las tertulias que no juega muy vistosamente, pero de momento ya está sacando puntos. Bilbao Athletic 3, UD Logroñés 1. La UD Logroñés, que nos ganó en su campo, que venía de hacer buenos partidos, pues se llevó un correctivo serio de Lezama, perdía 3-0 al descanso. Luego consiguió maquillar un poquito, pero poco más. En el que era el partidazo de la jornada, Unionistas 2, Depor 1, se adelantaba el Depor con el gol de Quiles del primer cuarto de hora, lo que hablamos, el bug de la Primera Federación. A ver si lo nerfean ya a Quiles, porque no es normal. Pero Unionistas en la primera parte de los goles iba a conseguir darle la vuelta y ahora veremos, pero vamos, es líder. El Depor que venía imbatido y sin encajar, pues se ha roto un poco esa burbuja. Zamora 0, Racing de Ferrol 1, el Racing de Ferrol, que será el próximo rival del Racing, plagado de ex-racinguistas. Esto me acordó, decía un amigo, centró Ever Pena y marcó José Lu. O sea que esto reforzaría la teoría de nuestro compañero Pablo, que sigue de vacaciones, de que esto es la segunda B de siempre. SD Logroñés 3, Talavera 2. Muy temprano se ponía el Talavera con los dos goles arriba, pero antes del descanso empataba el Logroñés con gol de Soberón, el 2-2 de Mario Soberón. Y en la segunda parte iba a llegar ya el 3-2 definitivo. Y también 3-2, el último resultado de la jornada, Extremadura, Rayo Majadahonda. Este fue justo al revés, empezó ganando el Extremadura 3-0. Y en 5 minutines en la segunda parte marcó el Rayo Majadahonda sus dos goles. Todavía quedaba tiempo por delante, le pusieron picante al partido, pero no acabaron sacando nada positivo de ahí. Y eso nos deja una clasificación pues como esta. Ahí veis que por arriba está Unionistas líder con 13, Depor con 12 después de esta derrota y 10 para Unión Deportiva Logroñés, Badajoz y San Sebastián de los Reyes. Con 9 puntos es sexto el Racing, que sigue con esa extraña media de ganar todos los partidos de casa y perder los de fuera. 9 también para el Rayo Majadahonda, que no ha conseguido sumar esta jornada en una visita que podía ser de las a priori sencillas, pero ya hablamos de que en esta categoría nadie va a regalar nada. 8 de ese de Logroñés, Bilbao Athletic, Leonesa, Racing de Ferrol, Celta B. Y por abajo pues sigue el Tudelano con 0 goles, con 0 puntos, perdón. A pesar de marcar su primer gol, no le daba para sumar puntos. El Real Valladolid, que tiene cosas muy, muy interesantes arriba, pero que concede muchísimo atrás. Y pese a haber marcado 6 goles en 5 partidos, solo ha sumado 2 puntos, 2 empates. Y con 4, Talavera, Zamora y Dux Internacional de Madrid, la victoria del Calahorra de esta semana le saca de ahí. Pasamos a la segunda federación. Ahí está, comprobando que lo tenéis en pantalla. AD San Juan perdía en casa contra Osasuna Promesas 0-2, el Ardoy y el Peñasport que empataban a 1. Como siempre luego nos fijaremos en los partidos de los nuestros, tendremos un buen resumen, pero el Laredo y el Logroñés empataban a 0, partido sin goles en San Lorenzo. 2-3 el Real Sociedad Guernica, un partido también con un final loquísimo, el Guernica ganaba 0-2
faltando 3 minutos. En el descuento conseguía empatar la Real Sociedad C y todavía después había tiempo para el tercer gol del Guernica. Tropezó 1 Mutilvera 1 en ese primer punto que han conseguido los de José Gómez en la categoría. También el mismo resultado 1-1 entre Arenas de Guecho y Sestao River, en el que podría ser el partidazo de la jornada. Racing Rioja 4, Cayón 0. Luego, me parece que ya estaba por ahí por el chat Marcos, que como he dicho antes, estuvo sufriéndolo en directo. Luego intentaremos profundizar a ver cuáles son las claves para que los de Luis Fernández sean de los pocos equipos de España que aún no han puntuado. Y no sé si, seguramente esto lo sepa y nos lo dirá, pero no sé si habrá algún otro que aún no haya conseguido marcar gol. El Burgos Promesas perdía 0-2, ganaba el Rayo Cantabria en una segunda victoria consecutiva de mucho mérito. Y Lizarra le ganaba 2-0 al Nasser en casa. Ahora mismo la clasificación, Racing Rioja, que es junto con el Córdoba el mejor equipo de España de la categoría, son los únicos que han ganado todos sus partidos, tienen 12 puntos en este grupo que es el que nos ocupa, el Racing Rioja. En playoff, Osasuna B con 10, Izarra con 8 y Mutilvera con 8, también Arenas de Guecho con 7, pero ya veis que aquí hay una lista muy grande de equipos con 7 puntos, está el Guernica, está la Real Sociedad C, está el Sestao, está el Burgos Promesas y también está ahí ya el Rayo Cantabria, que viene de sumar 7 de los últimos 9. Más abajo, Ardoy 5, Logroñés B 4, la Agrupación Deportiva San Juan también con 4, el Laredo con 4 puntos más abajo de lo que en principio el juego atestigua, el Tropezón que arrancó ese primer punto, esperemos que le sirva para creérselo y empezar a sumar de 3 en 3, y el Cayón cerrando junto con el Náxara. Pues así está ahora mismo la primera y la segunda federación. Yo creo que hemos hecho un repaso más que decente. Luego profundizaremos un poquito más, pero no me quiero extender demasiado. Así que vamos a ir dando paso ya a la tertulia, porque tengo por aquí a los tertulianos. Ahí está, muy buenas, Quitos. Buenas noches. Tenemos también a Adrián, aka Masoquismo Verde y Blanco. Muy buenas, Adri. ¿Qué tal? Buenas. Y tenemos también con nosotros a Jorge, aka Patrick, es mi padre. Muy buenas, Jorge. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabéis cómo va esto, no sois nuevos ninguno. Valoración general y primeras impresiones, pinceladas breves, ¿no? De ese Racing 2, Dux 0. Empiezo por ti, por veteranía, Quitos. Pues a mí es un partido que no me gustó, la verdad. El otro día lo comentábamos en nuestro grupo de WhatsApp. No me gustó la actitud con la que salió el Racing ni cómo ejecutó. Bueno, la verdad es que no me gustó el plan, que iba a decir cómo ejecutó el plan, no me gustó el plan que quiso ejecutar. Porque es evidente que el Racing salió a bastantes tramos del partido ceder la iniciativa al rival, por lo menos eso me pareció a mí, y a intentar crear peligro desde las salidas en velocidad al espacio, sobre todo por parte de Soco, que es verdad que cuando más le potencias es precisamente cuando le das campo para correr. Pero me pareció que el Racing le costó muchísimo salir desde atrás con el balón controlado, no tenía mecanismos colectivos de salida de balón, de recepción de los mediocentros entre centrales, de salida mediante pases hacia adelante. Me pareció que le costaba mucho en eso. Y luego en defensa, pues para mí también hubo errores claros tácticos, sobre todo en el primer tiempo, que si están un pelín acertados al minuto 30 o antes, ya no me acuerdo bien de los minutos, pero vamos, podían haber ido 2-0, 0-2 perfectamente. Entonces, el Racing creo que ganó básicamente por la calidad individual que tiene arriba, para esta categoría es una calidad bastante considerable. Cada día le toca a uno, el otro día le toca a Soko hacer un partidazo. Bueno, no es el primero que hace, pero yo creo que es el mejor, por lo menos el que mejor yo le he visto hacer. Y poco más. O sea, a mí el Racing como equipo no me gustó, no me gustó prácticamente nada. En el Sardinero no me lo pasé bien, porque a mí en el Sardinero me gusta ver a un Racing mandón. Y que le guste jugar a mandar y a tener el balón, a presionar en campo contrario. El otro día hubo tramos también que se echaban demasiado atrás, para mi gusto. No me gustó. Y luego acabó el partido con doble lateral en ambas bandas, algo que también me parece un poco excesivo, yendo 2-0. Pero bueno, parece mentira, ¿no? Que hemos ganado 2-0 y está. Pero no me gustó. El partido del otro día a mí no me gustó. No necesitéis que os vaya dando la palabra, pero Adri...
Pues bueno, a mí tampoco me gustó el partido. Salí con una sensación rara del estadio, esta sensación de que hemos ganado, pero el juego pues tiene mucho que mejorar. Me he visto el partido repetido después, sobre todo la primera parte, y sí que he visto, bueno, bastantes cosas de lo que dice Quitos, y aparte que las ocasiones de peligro que hacen ellos son por una mala presión del Racing. Es decir, suben mucho a presionar, salta encima, creo que fue Unai, por ejemplo, saltó encima del atacante, se la echó en larga, metió un pase en profundidad cuando Mantilla se dio el golpe en la cabeza y así nos vino, por ejemplo, una ocasión de gol. Hicimos muy mala presión, luego aparte sí que es verdad que tampoco creamos, y la segunda parte yo creo que el Racing, la verdad, dominó el partido. El Dux sí que pudo tener posesión en tramos del partido, pero fue una presión que hay una posesión que no fue fructífera, no generó nada, salvo en esos cuatro zarpazos que metió en la primera parte, que sí que podía haberse puesto por delante, la verdad. Yo creo que los errores de la primera parte los he visto bastante subsanables, es decir, trabajar un poco más la presión o mismamente en la que un atacante de ellos se fue de tres en el borde del área, que es tan fácil como hacer una falta ahí, o sea, no le dejas irse contra tu portero. Entonces, bueno, yo la verdad salí más preocupado, pero viendo un poco la repetición del partido, pues creo que es bastante subsanable. Jorge, ¿qué eres el que me queda? Pues nada, hombre, yo estoy muy contento porque... vino al como representante del resultadismo en saltando efectivamente al trao. Yo estoy muy contento porque vino al Sardinero Colderiu, que se dedicó a repartir FIFA points entre todos los aficionados, y esto es de agradecer la cantidad de gente que se quedó a esperar las fotos con el subnormal de Barral y con el Colderiu después del partido, o sea, ¡pum! O sea, espectacular. Dicho esto, pues bueno, pues un 2-0 que te deja más frío que caliente y que la verdad que a mí personalmente me parece que hicimos un partido para tirar a la basura. O sea, que es un 2-0, pero podría haber sido un 0-4, tranquilísimamente. O sea, no, a mí no me gustó nada el Racing, no propuso, no... Igual también es cierto que al final no en todos los partidos estás igual. Pero no. A ver, una pena, pues eso, DJ Mario también estará triste después de que su Dux haya perdido y tal, pero bueno, aquí estamos nosotros haciéndole la competencia, ¿qué le vamos a hacer? Estaba pensando ahora que me da pena que no esté hoy Berto, justo sabiendo que el otro día nos dejó ahí algunas perlas sobre el Dux, seguro que tenía algo que comentar y algo que aportar. Colderio está en directo, pues que nos haga un raíz de esos, de los de mandarnos a gente, ¿no? Que estamos hablando de su partido. De hecho, una cosa que hay que tener en cuenta, que esto me hizo mucha gracia, no jugó ni un minuto, pero en las redes sociales del Dux Internacional subieron el pantallazo de número uno Colderio, ¿vale? En el videomarcador de los campos. Es un nombre, Colderio. ¿Eh? Es su nombre, Colderio, su apellido, vamos. No tengo ni puta idea. O sea, ni idea. Pero lo subieron a las redes sociales el pantallazo de número uno, Colderio, y todo el mundo en plan... ¡Ay! Bueno, hombre, tiene sus fans el señor. Sí, antes de seguir profundizando... Podría haber hecho un directo desde el banquillo. Sí, no me, a mí me llegó, no sé si será cierto, pero me comentaron que el Dux tenía antes del partido calentando cuatro porteros suplentes y entrenador de porteros. Entonces, a lo mejor es la excusa para que el muchacho viaje, ¿no? Porque no sé. Pero bueno, en cualquier caso, que entre hermanos streamers no nos vamos a pisar el cable del wifi. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Decía, antes de seguir profundizando en la tertulia, quiero ir respondiendo un repaso rápido de mensajes que ha habido aquí mientras estaba de señor realizador. Nos preguntan, ¿has dicho bienvenides? Sí, hemos dicho bienvenides, Cobham, porque... Relinchu es cuando podemos y nos acordamos, pretendemos serlo, un canal inclusive. Hay cosas que nos pasan, pero en la medida de lo posible, ahí vamos. Más cositas. Nos pedían por aquí que sacara el botellón de agua clásico, pero hoy efectivamente me he preparado la taza. Aquí estoy con mi taza del Sesbury. No sé si se ve bien. Ya tengo yo el botellín para hacer un poco de... Ah. Ahí que le hace, no sé, como tenemos fans, pues nuestros fans tienen que hablar de cosas
Y como la tertulia es maravillosa y no hay crítica posible, pues bueno, tienen que fijarse ahí, ya sabéis cómo van estas cosas, en los detallitos. Creo que poco más, aparte de lo que nos comentaban del directo de nuestro amigo Colderius. Sí, ahí está el cable del wifi. Como podéis comprobar, soy un auténtico genio en todo lo que tiene que ver con la tecnología. O sea, que imaginad el mérito que tiene que seamos siendo capaces de sacar adelante esto. Estás realizando y dirigiendo a la vez. Esto ya es un nivel muy pro, ¿eh? Complejo. Colderius y luego nosotros. Ya, pisando los talones. Os quería preguntar un poquitín ahora que, porque en realidad, bueno, ha comentado Marcos un poquitín que el Racing jugó a esperar al rival. Yo quería trasladaros como primera pregunta para que partamos de aquí, ¿a qué juega el Racing? Porque yo realmente no sé si lo tengo del todo claro. No sé si es un equipo que se adapta a la situación, lo cual sería algo bueno, o es un equipo que no termina de estar empastado y por eso parece camaleónico y hace un poquito en cada partido una cosa diferente. No sé cómo lo veis vosotros. Jorge, que has terminado. Sí, el Racing juega al no fútbol. Al no fútbol, a llevarnos sorpresas cada día, porque claro, jugar con un esquema definido no va con nosotros. Es suerte o muerte. Hay veces que sale suerte, otras veces sale muerte. Contra Celta B, muerte. Contra el Dus Internacional, suerte. Y así vamos, de jornada en jornada. Nos agarramos de las manos y cantamos en el sardinero. Señores del Racing, y tengo aguante. No te jode, gopa, no. Joder. Yo ya me lo tomo con humor. Porque es que esto es terrible. O sea, no tenemos esquema. No tenemos una manera de jugar clara. Esta mañana venía yo escuchando la todopoderosa tertulia de Radio Marca y decían que, claro, que es que igual Romo, intentando hacer un alarde, ¿no?, de intentar meterse en su cabeza, decía, igual tiene un esquema para los partidos que juega en casa y uno es para los que juega fuera. ¡Ojo! Es decir, igual en casa jugamos mal y fuera peor. Que es que esto hay que tenerlo en cuenta. A mí es que me llama la atención porque la sensación que me da es que tú vas, por ejemplo, a Logroño y vas a Barreiro y eres muy dominador de los partidos, en uno con más llegada y en otro a lo mejor con menos llegada, pero con más pelota y demás, pero luego en casa parece que no tienes ningún pudor en tirar, no sé, no, la presión no es demasiado intensa, no se presiona para robar, ¿no?, sino que simplemente por estar colocado un poquito en campo rival, y si pasan de medio campo en torno a esa zona, ya sí que los pivotes aprietan un poco más, son en caídas a banda y tal, pero no parece que se busque robar muy arriba, como si se buscaba contra el Celta B, lo que digo, no sé vosotros cómo lo veis. Quitos, Adri, como queráis. No, es verdad lo que decían, creo que fuiste tú, Adri, antes, que dijiste que, verdad, que hubo algunas veces que fueron a presionar y hicieron a destiempo la presión, sin estar bien ajustados. Yo creo que eso ayudó también a que se echaran para atrás. Quiero decir que al darse cuenta de que la presión estaba mal hecha y que ellos pudieron salir con bastante facilidad, incluso llegar a tener ocasiones claras, porque incluso la segunda, la de que el jugador se va de tres o cuatro girándose, también viene de que recibe entre líneas, está mal colocado el equipo y demás. Creo que a partir de ahí, yo creo que dijeron hacia atrás, vamos a guardar unas espaldas, pero joder, eso el Racing yo creo que en casa no lo puede hacer, sobre todo porque, bueno, si te sale mal la presión, pues que te salga bien. Es decir, trabájala para que te salga bien y vete a por el rival. No le des la pelota porque el Dux le faltaba calidad arriba, evidentemente, como hemos visto todos, y el hombre y tienen a Barral delante de los centros, que en fin, que vamos a comentar de Barral. Pero si tienen más calidad arriba de otro día, yo creo que nos hubiéramos perdido, ¿eh? Antes decías que la segunda parte estuvo más tranquila y es verdad, pero también tuvieron dos o tres llegadas que es que, o sea, para mí hubo muchas ocasiones en las que ellos tenían mucha posesión, a veces estéril, pero que tenían la sensación de que se convertían en estéril porque les faltaba desborde al final, combinaciones en tres cuartos mejores por calidad individual, pero si no, tenían más claro cómo llegar hasta tres cuartos de campo con el balón controlado que nosotros. Eso es lo que me pareció durante todo el partido. Por eso a mí el Racing no me gustó, porque me fui con la sensación de ver al Dux un equipo mejor hecho en cuanto a posesión de balón y qué hacer con el balón, que al Racing. Y joder, eso es algo extraño, porque el Dux es un equipo que, por muchos youtubers que tenga, pues no está llamado a estar entre los de arriba.
Sí, a mí me parece un poco, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. De hecho, yo lo veía, había veces que el Racing salía a la presión como locos y luego, en cuanto les hacían una ocasión, se echaban para atrás y se quedaban esperando. Un poco, vamos, yo creo que la idea inicial igual era salir a la presión, pero que luego recularon. Puede ser, estoy de acuerdo contigo en eso. Luego yo creo que el Racing fía mucho a las individualidades de los de arriba, es decir, dásela a Soco, se va de dos o tres y a ver qué pasa. Es un poco así, robar y a banda, un poco es el esquema general. Yo creo por eso también estamos teniendo un centro del campo tan cambiante en cada partido, ¿no? Porque yo creo que sí, sale Borja Domínguez este partido, no lo hace bien, salió, lo comentaremos, pero salió Fausto Tienza con Sergio Marcos de media punta y la verdad que yo creo que funcionó bastante bien. Estamos un poco a ver qué pasa con el centro del campo. Y si no definimos un poco el centro del campo, no podemos saber a lo que queremos jugar. Al final es todo balón a banda, que tenemos Álvaro Bustos y Soco para que se vayan y Cedric arriba para que lo remate. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, no tenemos un plan definido todavía de cómo jugamos. Yo coincido un poco en lo que comentabas tú, Adrián, antes de que... Tuve la misma sensación de partido muy malo en directo, no me gustó nada. Pero bueno, volviéndolo a ver un poco más en frío ya y fijándote en otras cosas y demás, el Dux es verdad que sale mejor o por lo menos con más ocasiones, tiene ahí el cabezazo de Barral y luego la que tiene muy muy clara, que esa por ejemplo es un desajuste que no sé muy bien de dónde viene porque es una jugada rápida de un lado a otro, pero lo que se ve es que Mantilla está muy abajo y Paul Moreno 10 metros por delante, la que tiene Barral en el minuto 6, 7, muy la primera clarísima. Sí, la que da el pase en profundidad por la banda de Unai Medina. Sí. Ese fue, sí. Lo comenté yo, bueno, os lo comenté a vosotros, fue después de que Mantilla se diera el golpe en la cabeza con Barral y estaba diciendo, además me fijé yo en directo en el campo, estaba en a mirarse la mano y estaba diciendo al banquillo que tengo sangre en la mano, tengo sangre en la mano. De ahí vino la contra, pilló a Mantilla, yo creo, bastante mal colocado y de ahí vino la ocasión. Por eso digo que yo creo... Al margen de Mantilla te iba a comentar, es Paul Moreno, está muy, sí, muy adelante, no sé si porque se va a buscar otro jugador o qué, pero vamos, que ellos sí que es verdad que tuvieron esas dos primeras muy claras, pero luego realmente es que en la primera parte, hasta la otra que tienen, que sí, que es un error muy fácilmente subsanable y demás, pero ya son varios partidos en los que hablamos de errores fácilmente subsanables que se siguen produciendo unos u otros. En este caso, me da igual quién, si Paul Moreno... Porque Mantilla es el que queda después y le tiene que estar más intenso, le sorprende que sus compañeros no acaben la jugada antes y yo creo que él ya no quiere cortarla drásticamente por si el árbitro piensa que es el último. Pero los anteriores tienen que parar esa jugada mucho antes. Sí. El tío no puede pasar por en medio del área tranquilamente y plantarse delante de Lucas. Eso es una cosa que no puede pasar. Eso es Íñigo mismamente, que creo que lleva por detrás, le podía haber hecho un agarrón y se quedaba en eso. Y bueno, amarilla, pero bueno, que no te entra al área. De cualquier modo, pero quiero decir que al margen, claro, sí, no, pero es que era una situación de esas, era una situación de esas. Eso es. Pero a lo que voy es a que realmente, al margen de esas dos acciones puntuales, una al inicio del partido y otra en la media hora, el Dux no tiene ocasiones de ningún tipo, Lucas no tiene que intervenir para nada. El Racing tampoco es que ofrezca demasiado, sobre todo de primeras, lo que digo, porque el primer tiro del Racing es en torno al minuto 20, la falta de Bustos, ni siquiera falta, es una jugada que se cree peligro y nada. Hubo bastantes errores individuales de los de arriba. Pablo Torre perdió un par de balones de la que se la quería colocar para golpear ahí en la frontal. Sí. Bustos también estuvo atrompiconado en estas que lo que hablamos, que suele decidir muy bien y él solo se atolondró con el balón un par de veces. Y entonces creo que tampoco se llegaban a tener esas ocasiones que por situaciones del campo, digamos, y disposición y demás, sí que se podían haber ido generando, pero creo que errores individuales, que otras veces nos han podido incluso salvar, nos perjudicaron bastante, sobre todo en la primera parte. Ahí en ese último cuarto de hora es cuando el Racing parece que arranca un poco más, es el tiro cruzado de Bustos que sale cerca, es otra de Pablo también después de un córner ahí driblando en el pico del área. Hay alguna llegada más, el remate que mete con el interior después de combinar bien con Bustos y ya cuando parecía que nos íbamos 0-0 al descanso, el gol. Pero a lo que voy es a que yo creo que
Estoy de acuerdo con Quitos en que el planteamiento para ser el Racing en tu campo contra el Dux es muy pobre, pero sí creo que el partido estuvo más controlado de lo que nos pudo dar la sensación en directo. Puede ser, ¿eh? Yo es que no lo he vuelto a ver. No. El masoquismo no del blanco, no entiendo por qué os hacéis esto. Pero no tanto. No lo he vuelto a ver. Y me fui del campo, sobre todo más en el descanso que al final, pero me fui del campo con la sensación negativa, ¿eh? Y entonces la tengo en la cabeza todavía desde el viernes. Igual que la otra vez, el día del 5-1, me fui con una sensación mejor del segundo tiempo, sobre todo. El viernes me fui con la sensación de hemos ganado, pero no tengo ninguna confianza en que este equipo pueda aspirar a quedar primero en el grupo. Pero bueno, es muy pronto también. Todavía. A ver, sí. Y de momento sigo siendo Nostradamus, el Racing sigue sexto, ¿eh? Yo aposté por el quinto puesto, ojalá. Sí, y yo creo que también lo que se ha visto un poco en la jornada es, o sea, es que aquí los equipos van a perder muchos puntos. Ya perdió el Depor, perdió también el Logroñés, el Badajoz ganó, creo que de aquella manera, ¿no? Yo creo que se van a perder muchos puntos aquí, no hay rival pequeño al final. Cualquier rival, tenga lo que tenga, siempre te puede complicar el partido. Entonces, bueno, hay que valorar todo en su justa medida. Os quería, bueno, Jorge, no sé si querías comentar algo antes de esto. Vale, pues bueno, ya sabes. Puedo que hacer si, más memes al respecto. Si quieres, pero... si quieres comentarlo, me cortas. Entrando a valorar cosas, actuaciones individuales. Preguntábamos durante la semana en nuestro Twitter, que seguro que la gente de realización os dejará ahí ahora por el chat, acerca del lateral izquierdo, que podía ser la posición que más dudas generara. En nuestra encuesta, sorpresivamente, la opción utilizada al final, que fue la de Satrústegui, era la que menos opciones tenía. Bueno, la que menos opciones tenía era el cambio de esquema, el cambio de dibujo, pero la gente apostaba en su mayoría por la vuelta de Isma López o si no, por apostar, valga la redundancia, por uno de los jugadores del filial. Quería preguntaros cómo visteis a Satrústegui y cómo visteis esa banda izquierda. Jorge. El hombre hace lo que puede. ¿Qué me decías? Sí, de hecho, él mismo no lo ha lateral. Dicho. Es que a mí no me parece que jugando fuera de posición no lo está haciendo mal. No, y luego... Personalmente, entonces, es que a mí, por ejemplo, me dio peor sensación Paul Moreno jugando de central que Satrústegui jugando de lateral el otro día, en el Sardinero. Sí, sí, sí. Yo es que a Satrústegui le pondría de central porque creo que es mejor que Paul Moreno de central. Y de lateral el hombre pues sufre porque la única razón para mí por la que le ponen de lateral izquierdo es porque es zurdo, pero no tiene ninguna característica más para jugar de lateral. No es rápido, no tiene cintura para girarse muy... O sea, no creo que tenga buena... ¿Mete algún centro bien de vez en cuando? Sí, tuvo un par de buenos pases. Tuvo un par de buenos pases, de hecho. Buen golpeo, pero no... Y por lo que comentábamos en la primera jornada, ya que es que tú le ves y dices, este no me va a recortar. Y entonces te recorta y se va. Y que llega a línea de fondo y se incorpora bien. A mí me sorprende eso. Que yo creo que es un tío que siendo central va bastante bien para adelante. Pero creo que estamos perdiendo un buen central, además zurdo, que es difícil tener un buen central zurdo, para ganar un lateral izquierdo... regular, voy a decir un 5 a la izquierda. Entonces, que yo creo que no nos compensa. Sí, yo opino como vosotros al final. De hecho, el propio Satrústegui, si recordáis, ha dicho yo no soy lateral, pero pondré, o sea, jugaré donde el míster me ponga. Entonces yo creo que ya está diciendo que el lateral lo va a hacer lo mejor posible, pero que el hombre no se ve. Quiero decir, sí, se le ve un poco lento a veces, balones a la espalda y, por ejemplo, pues tiene todas las de perder, pero bueno, yo opino como Jorge, el hombre bastante bien lo hace. Sí, pues sí, no, o sea, a él no se le puede achacar nada, está claro. No, seguir comentando cosas, que estoy haciendo aquí cosas de realización, hombre. Pues nada, que yo me he puesto de nombre Neko Te Queremos, porque es para quererle al señor, o sea, es un señor de equipo, la verdad. A mí, pues bueno, es que del partido tampoco hay mucho que comentar, quiero decir, los dos goles de Soco, que son goles de velocidad y ojo, que me alegró muchísimo, y esto sí que me parece importante, que Soco abra la lata. ¿Por qué? Porque ojalá se empiece a embalantar. No es Soco. Cuando hace de delantero centro es en yo. Pero en México le llamaban en yo y jugaba en punta, entonces
Yo cuando... es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pues cuando sale su... Soko es el extremo y cuando sale su versión de 9 rematadora a lo Aduriz, es en yo. Yo, de hecho, pues... se lo comenté a Jorge durante el partido. Marcó Soko de cabeza, claro, estaba en la otra portería, en el lado contrario, y le dije, joder, digo, otro de Cedric. Y dicen, Soko. Y digo, ¿cómo? ¿Que ha marcado Soko? Digo, ¿cómo es esto? O sea, lo hizo todo bien, la verdad. Es muy buen rematador, no es el primer gol que mete de cabeza, ni mucho menos, la verdad. Bueno, yo en un partido le vi uno que remató con la cabeza y se le fue al banderín de córner, o sea, que, y estaba absolutamente solo, pero bueno. Hombre, hay de... Habrá pero de todo. Es un remate muy bueno, ¿eh? A mí, en directo, luego he visto lo que es el resumen solo, pero es un remate muy bueno. Y el segundo gol también la cruza bien. O sea, la cruza bien, no, por sí, eso mismo yo creo que es muy importante que igual que Cedric empieza muy enchufado, que Soko coja confianza. Lo decía, creo que fue la semana pasada, que es muy importante, o la anterior, que Soko esté enchufado, que no solamente tengamos a Cedric, porque parece que nuestra delantera es Cedric y ya. Yo sigo con mi corazoncito apostando por Jack Harper en el momento en el que se recupere. Jack Harper, que por cierto, gracias por el inciso, lo tenía para luego, pero bueno, ya lo meto aquí. El club ha dicho que bueno, que todos se han entrenado con normalidad después del partido y tal, salvo Manu Justo y Jack Harper, que han entrenado en solitario. Entonces, bueno, pues parece que entrenan en solitario, ¿no? Seguimos ahí de cerca su proceso, esperemos que esté cuanto antes, Jack. Aquí pues te sí, queremos. Yo además es un jugador que tengo muchas ganas de ver y ver si es buen futbolista. O sea, no. Yo también. Me parece que puede aportar mucho. Me parece que no, es una buena promesa. A ver qué hace. Pero sí que si dependemos únicamente de Cedric, pues estamos como los godos, un poco godidos. Entonces. Joder. Necesitamos algo más. Además, hoy vengo divertido. Ya te veo que viene. Si tenemos que depender de Carlos Castro, yo creo que sí que estamos godidos, ¿eh? Por cierto, Carlos Castro, ¿qué aire tiene más guapo a Escone? Ojo, tiene un lejos a Escone terrible, con el pelito ese que se ha puesto. Bueno, pues aquí tenemos el comentario de parecidos razonables de la semana. Pues yo, Carlos Castro, ¿qué queréis que os diga? A mí en pretemporada me dejó muy frío, me pasó un poco como con Tienza, que no le veía demasiado, de hecho le vi muy lento no lento con el balón, lo que digo siempre, sino lento de cabeza, ¿no? Que le costaba a lo mejor tirar según qué desmarques o ver líneas de pase y demás, pero le estoy viendo bastante mejor, le estoy viendo involucrado, le estoy viendo que cuando sale a apretar, que me imagino que será lo que le pida, ¿no? Hombre, evidentemente salió 4 minutos en punta. Quiero decir, si no aprietas en el 87, apaga y vámonos. Bueno, pero hace lo que supongo que se le pide y es lo que de momento le puedo exigir. Cuando tenga alguna ocasión, pues ya puedo empezar a valorar si puede ser goleador suplente o no, porque ahora vamos a entrar, además, que eso ya lo dejaremos para la semana que viene, pero vamos a entrar en un mes en el que, si nos va bien, como decía el míster, vamos a tener, me parece que son 7-8 partidos, 7 por lo menos para llegar a Copa del Rey, el semanal de Liga, más los de Copa Federación de cada jornada. Entonces, va a hacer falta que cuente mucha gente, va a hacer falta recuperar a Isma, porque Satrústegui no creo que pueda jugar los 7 partidos como lateral, y va a hacer falta que Carlos Castro pueda rendir, y va a hacer falta que los pivotes que están ahí, que si sí, que si no, que parece que hacen cada uno un partido bueno y otro a medio gas y tal. Por ejemplo, Borja Domínguez. A mí Borja Domínguez no me gustó nada. Ahora seguimos. Sí. Porque ahora voy a ir a los pivotes. Pero bueno, quiero decir que ya lo hemos hablado muchas veces, que es una temporada. Lo del año pasado ya terminó y ahora volvemos a la Liga de 38 partidos y con la Copa RFF en principio, con la Copa del Rey, y va a hacer falta que sumen todos. Y en esa línea de que sumen todos, joder, qué bien estoy muy en forma. Os quería preguntar por Ceballos, porque a mí por lo menos me llamó la atención que es verdad que está contando muy poco, es verdad que hasta ahora lo que había salido había sido ya en minutos finales y eso, pero siempre por delante del lateral, que es el cambio que hizo, pero antes que poner a Ceballos puso a Jorrín. A mí me llamó muchísimo la atención, la verdad. Sí. Yo no sé cómo está. Sí, dale. A mí también, sobre todo porque Ceballos lo estaba utilizando de interior. O sea, que creo que quitó a Soko, ¿no? Y metió a Jorrín, puede ser, si no me equivoco. Que era también, perdona, a la vez que el de Carlos Castro era minutos de la basura que se hizo en baloncesto, pero bueno.
Sí, precisamente eso es. Por eso puede llamar la atención, no sé. Sí, darle minutos a un jugador de la primera plantilla al final, antes que a uno, bueno, que sí puede salir Jorrín, puede debutar, pero creo que Jorrín va a jugar más bien poco en el primer equipo. El que te puede servir en algún partido igual es Ceballos, entonces qué menos que darle minutos y más en el puesto en el que lo has puesto otras veces. Yo no sé por qué, o sea, no conozco los entrenamientos, no sé si es que pasó algo a nivel interno del club o simplemente que Ceballos no le gusta a Romo, pero ya sabéis del año pasado mi opinión sobre el tema de la cantera. O sea, quiero decir, Ceballos el año pasado fue uno de los mejores jugadores del equipo, tal. Entonces, no creo que sea un lateral que vaya a ser un crack, pero sí me parece que es un lateral que en esta categoría puede cumplir de sobra. Y creo que si a un lateral que fue de los mejores en la temporada pasada hay que sustituirle por otro, tiene que ser por otro que marque diferencias. Y yo lo que estoy viendo de Unai Medina no me está pareciendo que esté marcando ninguna diferencia. Es un lateral pues cumplidor. Y lo que no entiendo es el ostracismo de Ceballos. No entiendo. O sea, no sé si tiene que jugar el titular o no, pero no entiendo ese ostracismo del que no juega ningún minuto y cuando juega por delante. No lo entiendo. Sí, no sé sobre si todo hay... lo que hablamos, que pase Jorrín por delante de él, ¿no? Que... Que nosotros, a ver, que siempre no hace falta decir, porque me parece obvio que Romo es el que los ve y el que sabe y el que tiene más motivos para decidir y bla, 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 bla. Pero bueno, tenemos lo que digo siempre, estamos tertuleando y tenemos que tertulear de lo que vemos. Y, sí, pero que este año no hemos podido... Que sorprendentemente este año... Jorrín adelanta a Ceballos. Claro. Este año no, al final hablo de lo de los entrenamientos de Romo, porque este año no hemos podido ver a Ceballos realmente como para juzgar si está mejor o peor que Unai Medina, ¿no? Pero a mí sí que me sorprende que no juegue nada. Es que está. Eso es. A mí me parece un poco como a ti. Yo creo que, por ejemplo, con el tema Fausto Íñigo hemos podido valorar las dos opciones, porque al final les hemos visto jugar a los dos, pero es que no hemos visto a Ceballos al final. A mí me parece que Unai Medina está cumpliendo bastante bien, a diferencia de lo que veo aquí. Pero bueno, quiero ver a Ceballos también, porque igual, si solo ves a uno, te engaña un poco la perspectiva. No, a mí Unai Medina me gustó en pretemporada, lo que vimos de la pretemporada. Me gustó en el inicio de liga. Me parece que llevaba un par de partidos así un poco más bajito. Sí, más y creo que volvió a jugar un buen partido contra el Dux. Muy atento sobre todo en las diagonales que ellos intentaban buscar hacia su extremo de banda izquierda. Y creo que ha recuperado bien el sitio y ahora mismo para mí no hay un debate incipiente en el lateral derecho. Pero lo que digo, sí que me extraña que en esa circunstancia que tú quieres hacer un cambio minuto 87... Que ni en esas cuentas con fallos, lo que digo, a mí me sorprendió mucho. No sé, Jorge, que eres tú el que nos queda. Yo iba a comentar un detalle que no habéis comentado ninguno. Ceballos debía ser el que sacó la foto en el vestuario porque no aparece. Estás ahí a todo. Quiero decir, pues si al final termina tu equipo ganando 2-0 en un partido en el que yo creo que cualquiera que tuvo ojos se dio cuenta que no es que jugara un grandísimo partido. Y después lo celebráis todos porque, joder, ponerte con 9 puntos de 15, pues no vas mal. Y justamente en la foto en la que te haces de grupo no aparece Ceballos, pues hombre, yo creo que es algo significativo, ¿no? El resto estaban todos. Ceballos no. Sería el fotógrafo, eso es. No estaría en la lucha. O sea, es que si no, pues no sé. Igual estaba en el bar mirando a ver, yo qué sé, si se pedía una Coca-Colita o un cas naranja. Estaba mirando aquí para añadir, esta es la foto de la que nos hablaba Jorge, la foto ahí en el vestuario al final del partido. Es que sí, sí, buena venda. Sí. Jack Harper, mírale ahí, qué feliz. Sí, sí, sí. Vuelve a poner la foto. Jack. Mira, pon la foto. Mira Jack Harper, qué feliz. Ah, bueno, ahí con aquí, su ¿no? sudadera. Ni convocado. Ahí está. Ni convocado. Ni un minuto en toda la temporada. Ceballos. ¿Ah? Pues no estoy. Sí, mira, nos comentan por aquí por el chat, a ver si soy medianamente hábil para ponerla. Para foto de grupo, la de la toalla del Madrid. Ah, pues. No sé si lo habréis visto, Adri, supongo que sí por el A. Porque... Sí, sí, sí. Pero bueno, dale tú, mira, así no explico yo algo. Bueno, una foto que subió, creo que fue el juvenil, puede ser, el juvenil División de Honor.
Corregir. Me parece que sí, no estoy seguro. Sí, creo que sí, no estoy seguro, pero bueno, salían todos los jugadores después de una victoria y salía un jugador, ahora mismo no sé quién, y tampoco voy a decir su nombre, con una toalla del Real Madrid atada a la cintura, claro. Sí, bueno, el que quiera verlo, pues que busque la foto y que se informe de quién es, tampoco tiene más historia, pero vamos, que en el vestuario del Racing entre una toalla de esas, pues yo creo que igual había que pegarle fuego a la toalla y explicarle al chaval. De muy buenas maneras, ¿eh? No estamos hablando de amenazar a nadie ni nada por el estilo. Era el juvenil del Real Madrid y me había explotado la cabeza en plan, pues bueno, pues normal, no sé, el juvenil del Real Madrid, que te saquen las fotos que quieras. O sea, en el juvenil del Racing. Sí, sí, sí. Espectacular. Claro, sí. Me vas a tener que explicar, Esteban, cómo se quema una toalla con buenas maneras, ¿eh? No. A ver, en plan, disculpe, la toalla, la voy a quemar. Se habla con él y se le explica porque a lo mejor el muchacho ni siquiera se ha dado cuenta. Yo quiero pensar que no se ha dado cuenta. De que es inapropiado, me imagino que no lo hará a propósito, y que si alguien le dice que es inapropiado, él se dará cuenta de que es inapropiado, porque no hablamos de un alevín, hablamos de un juvenil de división de honor, claro. Eso sí, que no son niños ya. Son niños, ¿no? Pero ¿Quién subió la foto? ¿El propio club o él? Me parece que alguno de los jugadores, no estoy seguro. De los jugadores. Ya Harper. Que se le ve con... O Ceballos. Ceballos. Volviendo, recentrando aquí. Estamos teniendo una tertulia maravillosa, picadita, un poco de serie, un poco de juego. Estamos maravillosos. La foto nos dicen que la ha subido. Nos han preguntado qué bocata comimos y no hemos respondido, ¿eh? Sí, eso sí iba a decir, que nos están ahí hay debates paralelos. Gente que está diciendo que evidentemente lo mejor del partido fue el bocadillo, ¿no? Y bueno, que comentemos nuestras impresiones acerca de ello. Quitos, tu bocadillo. Muy bueno el del gambrinus de tortilla que me comí yo. Ah, no, yo me hice uno con jamón serrano y tomate. Si estuviera por aquí Oscar, empezaría a cantar gambrinus, patrocínanos. Esas cosas que hace él. Bueno, pues yo voy a hablar de otro patrocinador. Yo me cogí uno de tortilla del Manila. O sea que. Manila, patrocínanos. El patrocinio. El bocata en un partido por la noche es algo que no puede faltar. Y que llevaba faltando mucho tiempo. El jugador número 12. Mira, nos plantea por aquí Marcos, que ahora va a entrar con nosotros en breve para hablar del Cayón un ratito, una pregunta que dice que él ha visto a muchos chavales y a jugadores del primer equipo de su club, del Cayón, ir con prendas del Racing, si eso nos parece o no inapropiado. Ahí dejo el debate rápidamente, de pasada. Bueno, es que no me quiero meter en un jardín, ¿eh? Pero me voy a meter. No es inapropiado porque Racing es el equipo de Cantabria al final, ¿no? O sea, los demás son como... Están bien, les queremos a todos, pero... Quiero decir, un chaval del Cayón, aparte del Cayón, será del Racing. Luego es del Cayón, pero será del Racing. Circunstancialmente, en nuestra historia, estamos, este año no, pero hemos competido con ese tipo de equipos últimamente, pero no dejan de ser otra, ¿no? Otra categoría. A mí eso no me parece... Pero bueno, entiendo que a la gente del Cayón igual no le guste, pero yo creo que la gente del Cayón que va a ver al Cayón, muchos también serán del Racing. Joder. O sea, tener en cuenta que... Eso joderá en Torlavega, quizás, pero más allá. Las opiniones son como los culos, ¿eh? Que todos tenemos uno y no todos huelen bien. Entonces, teniendo esto claro, aquí que cada uno se haga su examen de conciencia. Yo, si represento una institución como el Racing, no lo tendría. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un club que fue fundador de la Liga, es el decano de Cantabria, aunque le pesa la gimnástica, y otras muchas cosas, ¿no? Entonces, y es el primer equipo de la región, y eso es innegable, que el Racing es el primer equipo de la región. Pero yo creo que son detalles diferentes. Si yo me siento únicamente seguidor del Cayón, pues yo tengo que ser consecuente con mis sentimientos. Ojo, si el chaval este dice, pues mira, yo es que soy un mercenario en el alevín y soy del Madrid aférrimo y mi sueño es ser, con el cortecito, ser R7 jugador en Valdebebas, pues adelante. Pero, claro, pero yo creo que por respeto a la institución en la que estás, pues no deberías. Sí, yo iba a decir que también yo creo que hay que ponerlo un poco en contexto. Yo no sé los chavales del Cayón de cuántos años estamos hablando. Aquí en el caso del Racing estamos hablando de un juvenil división de honor que, bueno, puede
puede saltar al primer equipo, ¿por qué no? Mira a Pablo Torre, el año pasado creo que era mismamente juvenil y ya está en el primer equipo ahora este año. O sea que en ese aspecto pues hay que mirar un poco también en qué categoría hablamos. Yo creo que también es muy importante, que tiene que ver en parte con lo que estamos hablando, lo que pasa que es otro, el contexto y el marco, ¿no? Evidentemente, yo creo que si tú vas... es diferente si tú estás, a lo mejor eres un chaval del Cayón y estás por la calle porque sea con tus colegas para tomar una Coca-Cola, que si tú sales de un entrenamiento o terminas un partido y te pones una sudadera del Racing o vas al... ¿Me explico? O sea, al final también hay que ver la situación. No sé cómo... Sí, tu vida privada, como quien dice, y otra es más, pues bueno, sabes que te vamos a sacar una foto con el equipo que puede verse por algunas redes o por donde sea, pues cuida un poco el detalle de no salir con la toalla del Madrid o lo que sea. De todas formas, comentan ahí que si extrapoláramos esta situación a Vizcaya y Guipúzcoa, pero creo que no tiene nada que ver, porque la Real y la Athletic Bilbao son equipos totalmente rivales y los vizcaínos, a ver, por lo general, ¿eh? Yo creo que dice a Vizcaya y a Guipúzcoa en plan en los pueblos, pues la gente del Sestao, tal, que sigue siendo del Atleti. O si es... El Arenas... No hay no hay esa discusión. No. Un saludo para Yurre Basso, por cierto. Mi amigo Yurre. Tú tienes amigos en todas partes, No, es que un día os contaré mi historia con Yurre Basso. Si queréis os la cuento ahora, pero es de... No, vamos a dejarla para un día, que tenemos que hacer, como se dice en rugby, patada de recentraje para seguir con la tertulia. Claro, antes de eso, como estoy yendo así un poco salpiconeadamente, pues vamos a saltar del medio lateral izquierdo, Ceballos, banda derecha. Ahora os quiero preguntar por Pablo Torre. Me da la sensación de que en este último partido estuvo más cercano al área, a lo que hablamos a veces de que se descolgaba mucho y demás, y al margen de más cerca del área, esto es una opinión personal, no he recibido retroalimentación al respecto, o sea que puedo ser el único que lo piense, pero me da la sensación de que está un poco individualista en casi todos los partidos, diría, por norma. Entonces, imagino que eso es en parte una consigna que alguien le habrá dado, le habrá dicho que busque portería, que intente pegarle. Os quería preguntar por ese, entre comillas, nuevo rol. A mí me parece que claro, si el entrenador quiere jugar más a transiciones rápidas, aprovechando la velocidad de Soco, por ejemplo, por la banda, o de Bustos por la otra, Torre, pues le entiendo que le quiera más arriba para aprovecharse de ese tipo de juego, ¿no? Pero claro, eso creo que a Racing le quita capacidad de creación de fútbol en medio campo, porque los dos, luego hablaremos de los dos mediocentros, pero si quieres lo entrelazamos, porque en realidad es lo que nos queda y es el medio campo, así que vamos con ello. Pues que sin Sergio Marcos en el medio centro creo que hay falta de fútbol. A mí todavía Borja Domínguez no me gustó nada, y Íñigo, bueno, cumplió pero sin más, y tampoco es un jugador que te vaya a crear demasiado, por lo menos no me parece a mí ese tipo de futbolista. Torre a veces hace falta más atrás, y de hecho el otro día hubo alguna jugada que yo creo que fue él por su cuenta que bajó a recibir muy atrás porque veía que el equipo no salía. Pero creo que Romo quiere un equipo, por lo menos en algunos partidos como el del otro día, de salir rápido y que a Torre llegue arriba para aprovechar su último pase o su llegada, como fue el día del 5-1, que además lo dijo en rueda de prensa Romo, que él había pedido que llegara más y que jugara más cerca de Cedric. Así que no sé, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro también, ¿no? La manta corta. Le ganas más que esté más cerca del área para poder llegar y dar último pase, pero le pierdes en salida desde atrás, que Racing no va sobrado. Entonces eso depende de lo que quieras jugar. Yo creo que Pablo tiene que jugar de atrás adelante. Es decir, participando más. Participando mucho más. Participando mucho más, que reciba atrás y que cree. Es mi opinión. O sea, a mí Pablo en el rol que ha estado estos últimos partidos, pues en pretemporada no estuvo así. Y han sido de tres partidos para acá. Sí, porque en Logroño precisamente fue donde comentamos que él estaba bajando mucho a crear atrás y que precisamente por eso Cedric se había quedado un poco como isla allí en aquel partido, que faltaba un poco más de enganche y demás. Ahora juega un poco más adelante, más cerca de Cedric, que tampoco estuvo demasiado participativo. Yo creo que jugó un muy buen partido Cedric, una vez más. O sea, me niego ya a que empecemos a pinchar la burbuja de Cedric. No, es que bueno, ya los dos primeros partidos. Jugó buen partido. No, jugó muy bueno. Cedric sigue que se sale, pero hay que darle los balones en el área. Y uno que agarró en el área le regaló el gol a Soco. Sí, eso es. Pues eso, lo que digo. Aquí, además de soquistas, somos cedriquistas.
Entonces, me niego lo que digo a pinchar la burbuja, Cedric, porque creo que esa es una parte también en la que tenemos que sumar todos, ¿no? Y no empezar ya a sembrar la duda, a decir, ah, lo puso, bueno, leí un comentario de Lewandowski al final del partido que dice, en este mundo en el que vivimos... ¿Al final del partido del Racing? No, al final de su partido, del que jugó, debieron de preguntarle y debió decir Lewandowski. Eso es, vivimos en un mundo resultadista que parece que si no marcas gol, no has hecho nada. Una persona, o sea, un delantero puede marcar un gol y haber hecho un partido de mierda y... O también el caso contrario, puede no haber marcado gol y haber hecho un partido de 10. No, vamos a ver, así llevan los medios, o han estado los medios en España 10 años diciendo que Benzema era una mierda porque no marcaba gol. Así que, o sea, yo tampoco, hay gente a la que no voy a pedir que vaya más allá de lo evidente porque es imposible. Eso es. Y luego, bueno, yo quería comentaros también, volviendo con el centro del campo. Sí, perdón, bueno, me he ido por ahí y he salido por la tangente. Me ha parecido, no sé vosotros cómo lo veis, yo creo que tenemos un problema que se llama mediapuntismo. Yo veo, por ejemplo, he visto que Sergio Marcos ha jugado mucho mejor de mediapunta, con libertad, ha dado un recital, ha dado pases de tacón, se ha ido a la banda para abrir el juego, lo ha hecho espectacular. Jugando con el doble pivote, Fausto Íñigo. También tenemos ahí a Pablo Torre. Y luego tenemos también a Manu Justo, que puede jugar ahí. Partiendo de la base de que a Manu Justo le ha fichado el entrenador, a Sergio Marcos le ha fichado el entrenador, a Borja Domínguez también, ¿no puede haber un fallo de confección de plantilla en el centro del campo? Porque al final no tenemos un centrocampista puro. Bueno, sí, uno, Borja Domínguez, y ahora como si no lo tuviéramos. Yo creo que es Sergio Marcos ese jugador que a mí me ha gustado mucho mejor en la media punta. O sea, Yo también creo que estuvo mejor. Y sobre todo dejó detalles muy... Pues eso, de que se le ve lo que comentábamos ya al principio, que es un tipo que tiene mucha clase, obviamente. Pero creo que también no es tanto la posición como la situación de partido, ¿no? Con un rival ya más volcado hacia arriba, con más espacios. Bueno, creo que cualquier media punta que hubiera jugado bien, porque jugó bien, hubiera lucido en ese tramo de partido. Y respecto a eso, porque ya sabéis que yo soy con la campaña Protienza, a mí me parece que su entrada fue muy importante en cuanto a estabilidad. Sí. Creo que Borja Domínguez, al margen de no hacer un muy buen partido, que en Barreiro a mí me gustó muchísimo y creo que el otro día no estuvo bien, por eso en parte nos costó tanto crear. Ellos jugaban con tanto Adri Mancebo, que era un jugador que ya nos destacaban aquí la semana pasada, uno de nuestros espectadores por el chat, como... ¿Cómo se llamaba el otro? Lo tengo aquí apuntado. Rubén Ramos, los dos, si visualizamos el triángulo que hacen, ¿vale? En el dibujo del Racing, el lateral izquierdo, en este caso Satrústegui, con Álvaro Bustos por delante y con Íñigo. Los dos, el lateral se venía muy cerquita de la primera línea, entonces obligaba a Bustos, si quería acercarse un poco, a agrandar ese triángulo, y los dos, tanto Rubén Ramos como Adri Mancebo, se metían ahí detrás, obligando a Íñigo a caer mucho a tapar ahí, y creando ese hueco en medio que Borja Domínguez no sabía, no creo que no supiera, es que no es un jugador para cerrar. Sí. Y creo que Tienza, una vez más, en un trabajo oscuro, fue importante y creo que entendió muy bien que había que darle al partido un punto de calma. Y hay una jugada que tengo apuntada, que es en el minuto 66, porque es que quiero hablar también, hemos hablado todo lo bueno de Soco, pero creo que hay que destacar lo malo. Y lo malo es que se gane porque le apetece una tarjeta amarilla después de meter el segundo gol, que eso es una estupidez. Sí. Pero no hay COVID ya. Se equivocó el árbitro, no se dio cuenta. Y otras cosas que es lo que hablamos, pues su inteligencia táctica, o llamémoslo como quiera, según Sergio Marcos sale a los 2-3 minutos, ya digo, el cambio es en el 62-63, la jugada es en el minuto 66, hace una apertura a banda y él le pide a Soco calma, que le devuelva el balón, que jueguen, que vamos a tener un poco el balón. Y Soco lo que hace es tirar para adelante y poner un centro a la nada porque está Cedric rodeado de 5 jugadores del Dux.
A ver, pero es que Soco tiene unas condiciones impresionantes, pero no sabe jugar al fútbol. Yo creo que eso. Pero es que debería. Pero, o sea, pero si no sabe jugar al fútbol. No se lo critico a él. No se lo critico a él. Hay consenso, pero, yo creo. No se lo critico a él porque es un jugador que lleva jugando al fútbol como profesional, entendiendo todo lo profesional que es la Liga de República Dominicana o la Segunda de México, 5 años. O sea, ya ha llegado a España hace 1 y medio. Está aprendiendo, efectivamente. Pero es que creo que alguien debería estar ya enseñándole. Y sobre todo, pues, joder, en este caso, pues yo digo Tienza porque es uno de los veteranos. O Íñigo, si le das esa confianza. O Pablo Torre porque tiene esa visión y además son muy amigos, que iban los dos a entrenar juntos y todas estas cosas y tal. O sea, que alguien le diga, haz caso a tus compañeros. Si uno de estos te dice, calma, dámela, tú frenas y se la das. Y si se equivoca, que el que se equivoque sea él. Pero tú ve haciendo lo que te piden, no quieras ir más allá. ¿Sabes? Y cuando te digan corre, corres, pero no por sistema. De todas maneras, firmo porque según vaya aprendiendo a jugar al fútbol, siga dando el rendimiento que está dando. O sea, yo quiero decir, sí, estando en la categoría en la que estamos, si Soco supiera jugar al fútbol muy bien, pues no estaría en el Racing. Estaría por lo menos en segunda división, si no más. Entonces, más o menos que vaya aprendiendo según sigue yéndose de 1, 2 o 3 y marcando goles o dando pases, asistencias y tal. El tema es que no sabe elegir los momentos en los que hay que hacer una cosa o la otra, tampoco sabe bien colocarse para defender, cuándo bajar a defender y cómo. No sabe ni siquiera cómo entrar al rival, que a veces se ve en el campo muy bien. Cuando yo estoy en referencia a este, cuando me tocó tenerle cerca a él en su banda, le ves cuando baja a defender, no sabe medir los tiempos ni para entrar ni para nada. O sea, pero esas cosas son. Pues las puede aprender, claro, digo yo que sí, ¿no? Pero mientras siga dando este rendimiento, pues bueno, que la aprenda. Sí, yo creo que vaya aprendiendo, quiero decir, no. Sí, pero cosas como ganarse una tarjeta por ir a abrazarse al público no pueden volver a pasar. Es lo que hablábamos antes, extrapolado a otra cosa, pero es lo mismo que la ocasión que genera el tío ese del Dux, que se va entre tres y tal. O sea, son cosas que en un equipo profesional no pueden pasar, de distinta índole y de cosas, pero no, eso no puede ocurrir. Un tío no puede ganarse una amarilla en el minuto 80 o 80, ¿cuándo es el gol? Lo tengo por aquí apuntado. En el minuto 80. No puede ganarse una tarjeta porque ya se va a abrazar al público en una celebración. Claro, yo estoy de acuerdo, pero también creo y opino que Soco dentro de su cabecita estaba pensando a ver cuándo marco, a ver cuándo hago un buen partido. Se habla mucho de mi físico, de mi desborde, pero necesito marcar algún gol. Necesito demostrar que, digamos, que puedo definir, que sé encarar, que sé rematar, etcétera. Entonces yo creo que lo hizo un poco también llevado por la liberación que sintió. Sí, no, decir, sí, yo entiendo que, claro, él se vino arribísima, claro, un doblete para ganar el partido pero no puedes. No, estoy de acuerdo, no puedo hacerlo. Yo creo que se dejó llevar y yo creo un poco lo que comentabas de que le decía Sergio Marcos de devuélvela y él se fue tirando para adelante, fue fruto de eso. Él, en cuanto se vio en el partido, además no solo los goles, sino que superó a rivales, se fue en velocidad y demás, él en su cabeza yo creo pensaba, este es mi partido y lo voy a abordar y si pueden ser 3, mejor que 2. Bueno, yo creo que todos estábamos pensando que Soco perfectamente metía 3 el viernes, sin ningún tipo de problema. Pero sí, era la reencarnación de Jesucristo. Estaba sí, con la flecha para arriba, como se dice. O sea, sumó 1 más 1 y le quedaron 2. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero es que... En vez de 7, ¿no? Ver. ¿Eh? En vez de 7, fíjate tú. En vez de 7, sí. ¿Qué me lo iba a decir? Se equivocó Fran Perea. Pero sí que, joder, pues es que... Pues el pobre... A ver... No le da la cabeza para más, tampoco. Quiero decir, pues en ese momento se enajenó y dijo, pues mira, pues yo voy para adelante, ¿sabes? O sea, llevo corriendo todo el partido, pues sigo y me abrazo. Y ya está, metió gol y yo creo que es eso. O sea, es el momento de excitación. Pues igual que cuando un jugador se quita la camiseta porque mete en el minuto 106 de una prórroga. Sí, todos lo entendemos, pero una vez puede pasar, y aparte tampoco nos estábamos jugando a entrar en el playoff, ¿eh? No. O sea, a ver, pongamos las cosas en valor, no es que se te dé la locura porque ganas la Raiders, sí, que no va a ser, no va por ahí, ¿sabes? Has metido un gol, has hecho un muy buen partido, vale, pero un poco de cabeza. Sí, y para cerrar, porque estamos diciendo todos lo mismo y no quiero que sigamos dándole vueltas, bueno, el tema portería, que creo que tampoco hay mucho que destacar porque no tuvo. Hablábamos la semana pasada de si Lucas sí, Lucas no, pero es que realmente el Racing sigue sin hacerle ocasiones, que esa sí que es la parte positiva, que realmente no pasamos mucho yuyu.
Bueno, Lucas no hizo paradas porque lo tiraron fuera, ¿eh? Es. Claro, cuando... pero que no lo puedo valorar. No sé si, no, si no, la... Sí, cuando van entre los tres palos entran, ¿sabes? O sea, quiero decir, claro, no pasamos mucho yuyu, pero nos tiran tres veces y nos meten dos goles. Como un Barreiro, pues bueno, pues ya veremos. La temporada es larga, son 30 y pico partidos. Sí, además larga. Ahora viene la Copa, en principio, Miquel, claro, tendrá su oportunidad, pues ahí es cuando vamos a, eso es, a poder cuando tener a los poder, dos. Cuando se va a poder poner en valor la situación de la portería. Sobre todo si, yo qué sé, si Mikel tiene su oportunidad en la Copa y empieza a ser un portero decisivo con buenas manos, ojo, que yo lo dije en la primera jornada, yo para mí mi portero titular en la jornada 1 era Mikel. Sí, sí, para todos los que estamos yo aquí. Yo creo que para todos también. O sea, es fichaje de Romo también, ¿no? O sea, sí, sí, y sí que es cierto que, bueno, pues que Lucas al final, pues ahí está, ahí sigue. Ahora veremos, este mes es un mes largo, es un mes complicado para el Racing. Ojalá de los 7, pues ganemos los 7, o de los 8, ganemos los 8, porque eso significará que nos ponemos con más 15 y que estamos en la Copa del Rey. Ojalá. Esperemos. Pues eso, que no ayudan, nos dicen por ahí, las críticas despectivas, que abundan mucho y demás, que estamos muy locos. Y que al final, yo es que ya lo he, eso ya lo debatí muchas veces el año pasado, que la situación era un poco peor. Que yo entiendo que hay momentos para empujar y momentos para criticar y creo que el momento para criticar es al final. No es al final, nunca es en temporada cuando hay que criticar, nunca. O sea, bueno, hombre, a ver. Claro, una cosa es una crítica como estamos haciendo aquí y demás, pero eso es. Encender las antorchas y llevar a la gente a la plaza del pueblo, no, pues no. Yo creo que eso hay que dejarlo para cuando se acaba o casi. Es. Persecuciones ahí no vamos a hacer, pero hombre. De vez en cuando algún palo, pues sí. No, pero hombre, hay gente que quiere hacer persecuciones continuamente. Sí, y que sí, nosotros bueno. Estamos aquí, claro, es lo que hablamos, nosotros estamos aquí para, evidentemente, tertuliar y tertuliamos como buenamente podemos y nos parece. Pero sí que es verdad, pues hombre, que además, nos guste más o menos, es una realidad también, que el tema racista está ahí. Y que el tema, ver a un negro corriendo, pues solo sabe correr porque es un negro que está corriendo, ¿sabes? Entonces, sí. Igual que cuando hay un medio centro negro que la gente dice... Es muy físico, por automáticamente, claro. Entonces, bueno, pues esas son cosas que también tendremos que ir revisando poco a poco, ¿no? Sí, eso todo. Pasa, lo del medio centro, por poner un ejemplo, pasa con Pogba mismamente. Te piensas que va a ser un medio centro defensivo y demás y Pogba tiene más clase que un colegio, o sea, es... Es impresionante lo de Pogba, pero los prejuicios que tenemos, pues a veces nos llevan. No. Yo al menos no me había dado por aludido y doy por hecho que los tertulianos tampoco. Pero estamos aquí para profetizar y educar también. Entonces, pues compañeros de medios que nos veis, que seguro que estáis ahí pispando, pues sed más comedidos y tened cuidado con vuestras críticas. Yo, si os dais cuenta, siempre pongo mensajes positivos en mi nombre. Patrick es mi padre, en Eco te queremos. Yo soy muy efecto Pigmaleón. No sé, de formación profesional, soy profesor, pues claro, pues yo todo es Patrick. No lo habías dicho hoy todavía. No lo había dicho. Entonces, y Mantilla es alumno profe, tuyo. Soy profe, entonces, pues claro, Mantilla, ¿qué cabeza tenía ese chaval? ¿Qué cabeza? Sí, madre, se la rompió mía. De hecho en el partido. Sí, vamos. Ey, ¿se ha leído todos los libros de Harry Potter? Tengo aquí detrás la pluma. Uli. Ahí se ve. Sí. Pues nada, vamos a ir ya encarrilando, que tenemos que hacer el repaso a Segunda Federación y tenemos ya por aquí a nuestro amigo Marcos. Próximo partido, domingo contra el Racing de Ferrol, lo que comentábamos. Los puntos, ¿no? Hay que dar los puntos. Vamos por partes. Eso ya es el cierre, ¿no? Aquí además eso de los puntos, no sé qué dice usted, caballero. Aquí se reparten lábaros. Perdón. Que me echan del canal. Seguramente. Iba a preguntaros un poquito eso, por los puestos que están semi en duda, lateral izquierdo, doble pivote, la media punta casi doy por hecho que, bueno, porque es Pablo Torre y que arriba siguen los cuatro mismos. Entonces, básicamente, lateral izquierdo, centrales si se hubiera afectado y doble pivote, ¿qué disponemos para ganar al equipo que entrena Parralo? Y en cuya plantilla son titulares Ever, David Rodríguez y John García. Yo creo que en Ferrol jugará Tienza de titular. No, no lo sé por qué, pero creo que va a jugar Tienza de titular.
No sé con quién, porque claro, si juega con Íñigo parece que falta algo de creatividad, pero Sergio Marcos en media punta supondría quitar a la Torre, que no creo que vaya a suceder. Yo si tuviera que apostar, apostaría porque van a jugar Ciencia e Íñigo. El titular es el domingo, Juan. El domingo, que viene. Domingo a las 5. Domingo a las 5 de la tarde. Yo lo veo igual. Yo creo que van a jugar también Fausto e Íñigo. Fausto un poco más posicional, ahí dando un poco de empaque al centro del campo. Sí. Y luego Íñigo, que un poco tiene más recorrido, abarca más campo, pues al lado de media punta Pablo Torre. Pero me pasa un poco como dice Quitos al final. Me falta creatividad con ese centro del campo. Sí que Íñigo te puede hacer algunas cosas, no tan de pivote defensivo, pero no todas. Y luego creo que de lateral izquierdo vamos a volver a ver a Isma. Yo pienso. Yo creo que ya 2-3 semanas fuera es bastante. Y de hecho le metió en el segundo tiempo, creo que fue media horita o así, para jugar ya. Entonces sí. Creo que sí, va a ser. Los últimos 20 minutos cuando hizo también el cambio de Sergio Marcos. Sí. Que bueno, los cambios en el 70, ni los hemos comentado. Sí, en el 62 fue Tienza por Borja. Minuto 70, Isma por Bustos y Sergio Marcos por Pablo Torre. Y minuto 87, Carlos por Cedric y Jorrín, que entra en banda derecha, por supuesto. Pero bueno, está muy bien esto de comentar cuáles fueron los cambios cuando ya estamos cerrando la tertulia. los que me quedáis, ¿qué hacemos en Ferrol? Bueno, los que me quedáis, gracias por pluralizarme. Quiero decir, quedo yo solamente. Bueno, y tu sombra que está ahí contigo. Sí, y Google, que está por fuera dando la puerta. Fausto juega. Y yo creo que Isma también. Isma vuelve al 11. Y yo creo que el resto del esquema se queda igual. Lo mismo, sí. O sea, no va a cambiar más. ¿Y qué Racing vemos? ¿El que sale a adelantar líneas y apretar arriba o el que repliega más y espera el error? El que pierde. Que no sé cuál va a ser. Pero ese. No sé cómo juega el Racing de Ferrol, la verdad. Si, es que si el Racing de Ferrol es un equipo que juega a intentar mandar, yo creo que veremos a Racing que va a la contra. Pero no sé muy bien cómo juega. Parralo aquí no sé, tampoco se caracterizó por ese tipo de fútbol, ¿no? Entonces, ahí nos dejaban ya ese comentario. Pues no con sé, Parralo había que llevar bocadillo siempre. Igual es un equipo de 11 defensas en cada equipo. O sea, un partido de 11 defensas en cada equipo, ¿sabes? Claro. Esto también lo tenemos que tener. No, yo el Racing de Ferrol lo que he ojeado, vamos, tampoco estoy aquí súper fan, pero... Pero vamos, juega con José Luis David Rodríguez en punta, que es que yo no sé si hay una delantera gallega entre los dos, ¿no? No sé si hay una delantera gallega más icónica, o sea, creo que David Rodríguez y José Luis. O sea. Y luego pues eso, por banda de falta Rosalía. Sí, los llamas por de primera federación, tal cual. Sí, no. A ver, yo espero, sinceramente, fuera del meme ya, espero que el Racing, si Fausto da la estabilidad al medio campo, permiten a Íñigo jugar un poco de atrás adelante, a Pablo Torre jugar un poco de atrás adelante, no como decía Adri en las primeras tertulias, siendo un box to box, pero sí que prácticamente bajando a tres cuartos de nuestro campo y subiendo a tres cuartos del suyo. Yo creo que ese es el camino. Después jugar a banda de Soco y que Cedric tenga una, porque con una la mete. Y yo creo que ese es el camino del Racing, desde mi punto de vista. Pero vamos, que esto lo vemos el domingo a las 5. Bueno, no sé si no tiene más problema. Sí, Adri. A ver. ¿Me escucháis bien? Que creo que se me ahora está. Sí. Ahora sí. No te vemos. Te vemos ahora sí. Ahora sí. Ay. Vale. Ahora te vemos y te escuchamos. Yo en mi defensa. Ahora no, justo. Creo que sí que es. Está el señor Conexión, nos está haciendo la trampa aquí. Es como Sergio Marcos. Bueno, id hablando vosotros. Nos están pisando el cable del wifi. Maldito colo. No, pues es que parece que no. Que no. A ver. No, id hablando vosotros y cambio conexión. Espera, cambio la conexión, id hablando vosotros y ahora va bien, ¿eh? Ahora os cuento, ahora, ¿vale? Sí, ahora va bien. Hasta que vuelvas a hablar de algo. Hablar y que se vaya.
Eso es. Que yo en mi defensa, diré que nunca he dicho que Íñigo es un puro. Cosas como. Y este está haciendo, maravilloso. Hay boicot. Creo que antes habéis hablado mal de algún otro medio de comunicación y no saben. Yo he hablado mal hoy de mucha gente. O sea, yo sí, sí, no. Fatal. Contigo no ganamos para boicoteadores. Es que, a ver, hackers, el partido fue los hackers, aburrido, los hackers rusos. Había que amenizar de alguna manera. No sé si podemos ahora. Además, es que, claro, aquí como tenemos. Como tenemos camarita, no podemos hacer lo de la radio. No sé si podemos probar ahora, a ver si le tenemos ya a Adri, porque no parece que no le tenemos y vamos viendo lo mismo que vosotros. O sea, esto es improvisación pura y dura. Y, bueno, o sea, ahora mismo la cara, que, su cara está congelada. Sí, sí, está. Está muy serio. Está absolutamente, se ha expulsado. Se ha expulsado. Sí. Se ha expulsado. A ver si conseguimos recuperarle para que pueda darnos los lavaros y para saber qué iba a decir. Ya estoy ahí con toda la duda de cuál sería el comentario que nos tenía que hacer. Necesitamos una cortinilla que ponga exclusiva, con una voz con mucho eco. No es de exclusiva, pero tenemos una había de última una, hora. ¿No? Eso es, había una. Tenemos sí, una de última hora. De última hora que la usamos. La última vez que la usamos fue cuando entró Marcos, nuestro amigo del Megáfono Paseo, que va a estar ahora a continuación, que nos dio las exclusivas de los dos últimas incorporaciones del Cayón. Lo anunciamos aquí antes de que el club lo hiciera oficial. Saltando al Prau siempre un paso por delante. Jornada 1. Yo personalmente nunca olvidaré esa cortinilla con la que un día Óscar en otro programa me cortó de forma muy ruin. Entonces, es una cortinilla que siempre tendré ahí en la cabeza. Creo que sí, pronto ganar el Ferrol ya por tema psicológico también, ¿eh? Porque si no, totalmente. Nos meteríamos muy en la cuestión de 3 puntos en casa, 1-0 fuera. Sí, estamos haciendo una media inglesa muy rara. Sí, estamos haciendo una media inglesa que es inferior a la inglesa, ¿no? Que sí, sería una media inglesa rara. Claro. Llamémosla una media inglesa, pues. Una media galesa, a lo mejor. ¿Escocesa o galesa? Media. No, la escocesa no puede ser una media peor que la inglesa. No, es imposible. Bueno. O sea, la escocesa no puede ser peor que la inglesa. Es una media francesa, a lo mejor. Algo, sí, algo así. Sí, algo así podría ser. El Racing con la media francesa. A ver, parece que hemos recuperado a Adri. Creo que estoy, pero se me ve muy oscuro, ¿no? Está desde. Conectamos con Adri desde la penumbra. No sé por qué, soy el señor de la noche. Oye. La última noche. Mi taza un video desde casa de Párrago. Eso es. Adri ha ido hasta última hora. Última hora. No, eso es que la luz está cada vez más cara, ¿eh? No, eso es que el Racing ha ganado y me han metido otra vez a la cueva. Podemos iluminarte para que no parezca que te han secuestrado y que tienes. ¿Vas a decirnos por el medio de tu discurso alguna palabra clave para que sepamos que están pidiendo un rescate por ti? O, ¿no? No, pues nada, yo nada. Creo que Soko, cuando juega por la alfombra derecha, ADN polimerasa. Tal cual. Ahí metido muy sutilmente. Nada, ha sido problemas del directo, cambia la conexión ahora al móvil, no sé por qué apaga la luz para que funcione el wifi. Bueno, vamos a pasar esto por alto, por favor. Entonces, bueno, yo lo que iba a decir. No, pero esto parece un programa, perdón, pero parece un programa cuando entra un protagonista que no quiere dar la cara porque eres un testigo. Va a dar una opinión muy controvertida. Va a dar una opinión muy controvertida. Testigo protegido. Sí. Bueno, madre mía, esto está siendo tremendo. Vamos a avanzar, por favor. Yo no quiero decir nada, pero bueno, respondiendo a Jorge antes con lo que dijo, que yo decía que Íñigo era box to box, a ver, me explico. Yo no dije que era un box to box puro, sino que era un centrocampista defensivo que... bueno, ya. Que era un centrocampista... Bueno, ya lo que faltaba. Era centrocampista defensivo, pero que ofrecía cosas también de centrocampista, como que conducía, que podía llegar, que abarcaba campo, etcétera, etcétera. Nunca he dicho que fuera pues de llegar al área, de marcar goles, que ojo, igual debemos marcar algún gol, no lo descartes. Ojalá. Pero bueno. Yo todos los que marque los celebro, no te quieras.
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, no sé de qué estábamos hablando, la verdad, porque ha sido unos momentos de pánico y terror en los que se me ha ido la conexión. ¿De qué estabais hablando ahora en mi ausencia, en mi secuestro? Nada, ya de la planificación, entre comillas, que hacemos aquí como misters virtuales del partido de Ferrol. Ah, bueno, sí. Yo estaba de acuerdo con los compañeros y demás. El Racing de alineación creo que va a ser pues Fausto con Íñigo y creo que Pablo Torre media punta. Y luego, pues, ¿de qué veremos? Pues yo creo que la verdad vamos a ver si jugamos con esos dos atrás, vamos a ver al Racing esperando un poquito, no saliendo tan a lo loco la presión. Y bueno, yo creo que la verdad vamos a hacer buen partido y nos vamos a enganchar ahí arriba. Veremos. Igual para Paradise Coming, igual no, pero... Bueno, pues... damos los lábaros, ¿no? Que está el pobre Marcos esperando. Sí, por no, favor. Vamos a dar los lábaros. Sí, por favor, que rápidamente. Me estoy poniendo negro ya de tanto. directamente desde... ¡Ay, qué bien! Tiro el bolígrafo. Hoy estamos muy club del humor. Espero que Pablo no esté viendo esto desde donde esté, ¿eh? Porque seguramente... Allá donde esté. Joder, ¿no? Pablo, ya lo comentamos por el Twitter, que está disfrutando de unas maravillosas vacaciones pagadas, un viaje a las Islas Fiji, estancia de 3 semanas, todo incluido, pulserita hiper VIP, de la que incluye también el servicio de habitaciones y esas cosas, y volverá con las pilas recargadas. La temporada es larga, hay que hacer rotaciones, son muchos partidos y confiamos en el equipo, tenemos un fondo de banquillo amplio. Y bien, bien, vamos sacando los partidos adelante, así que no hay nada que temer. Cholistas. No hay nada que temer. Chicos, Lábarus, Adri, dime bueno, dime tus yo puntos, pero voy, sería muy voy gracioso. Voy a hablar con la voz distorsionada. No, adelante. Le voy a dar un Lábaru a, voy a empezar al revés, un Lábaru a Unai Medina. Porque yo creo que hizo buen partido, pone siempre mucha garra, siempre está. En la primera parte igual le cogieron un par de veces la espalda, fueron una de 10 la ocasión de gol que tuvieron ellos, pero la verdad que hizo un partido bastante correcto. Dos Lábarus, no me matéis, por favor. Dos Lábarus. Se los voy a dar sorprendentemente a alguien que a veces he criticado y demás, pero... Hoy no va a ser el caso. Sergio Marcos, yo creo que los 20 minutillos que salió hizo lo que tenía que hacer, exactamente lo que le pidió el entrenador. Duerme el juego, maneja, marea un poco el balón, busca espacios, etcétera. Yo creo que hizo exactamente lo que tenía que hacer, vamos. Ahí para el chat tienes algún medinista más. Ah, sí. Y luego 3 Lábarus se los voy a dar pues a los que creo que todos se lo vais a dar. A mi amigo Patrick Soco, que hizo un partido, pues yo creo, mayúsculo. Hizo lo que muchas veces yo le pedí, y seguro que mucha gente, que técnicamente estuviera más correcto, que definiera un poco mejor, etcétera, lo hizo. Y luego físicamente, además, en la línea, siguió en la línea que está. O sea, que hizo un partido, pues un partido que necesitaba él, básicamente. Y que necesitábamos y aprovechamos todos como Racing que somos. Eso es. Y hasta aquí mi testimonio. Muchas gracias, Adri. Agradecemos de verdad muchísimo que hayas querido correr el riesgo y que seas tan valiente de estar aquí con nosotros hoy denunciando las verdades. Gracias a vosotros. Quitos tus 3, 2 y un Lábaro, o 1, 2 y 3, como me los quieras dar, y despedimos. Pues yo le voy a dar un punto a un Lábaro a Sergio Marcos, por lo que ha comentado antes Adri, porque me parece que hizo unos 20 minutos perfecto, lo que le había pedido el míster y que lo cumplió a la perfección, incluso ordenando a los compañeros, como comentaste antes con Soco. 2 puntos le voy a dar a Cedric, porque como decía Lewandowski, los buenos delanteros no solo juegan bien cuando marcan goles, y a mí me gustó Cedric. No es que hiciera un partidazo de la leche, pero me gustó. Y los 3 puntos a Soco, pues porque, bueno, porque aunque fíjate que yo soy una persona a la que le gustan los jugadores cerebrales, que entienden bastante lo que hay que hacer, ¿no? Y si Soco no es ese tipo de jugador, pero es que... Es diferencial. Este es el que está marcando las diferencias en el Racing en los últimos partidos. Entonces, el otro día, evidentemente, los 3 puntos para los 3 jugadores para él. Genial, Marcos. ¿Una cosita que se te haya quedado por ahí?
Nada, bueno, que no lo di los tres dados a Barral por fallar la ocasión que falló, pues bueno. Pero uno casi se podía llevar, pues podía, Ay, que gracias. No entendí los aplausos a Barral de la grada, ¿verdad? Era porque estaban celebrando desde el Grog, que había vuelto. Puede ser, pero no entendí porque es un jugador. Es verdad que yo no le reprocho nada tampoco en concreto, pero no hizo nada los dos años que estuvo en Racing. No entiendo. Pero no creo que fuera un mal profesional. El tío cuando salió hizo lo que pudo, que fue poco, igual que acorde con el resto de jugadores, pero bueno, pues por... No lo entendí. Yo creo que es un reconocimiento. Yo lo digo porque yo creo que si hubiera estado, que no estuve en el campo porque no puedo, pero creo que seguramente le hubiera aplaudido. Entonces, creo que es un reconocimiento al respeto que el jugador en su momento... No la trayectoria, sino al respeto o a la profesionalidad que él en su momento, con más o menos acierto, tuvo cuando defendió tu camiseta. Puede ser. Sin más. Pero bueno, eso pa otro debate, igual que lo de que los chavales del Cayón o de otros equipos sean o no del Racing, eso ya haremos especiales, que se nos acumulan los temas. Bueno, gracias, Quito, nos vemos. Hasta otra. Expulsado, tarjeta roja. Y Jorge, nos quedas tú por aquí, repárteme tus Lábarus. A ver, pues tres Lábarus al que se los gana, que es a Soko, más que nada porque ya sabéis que... A mi padre Patrick, tres Lábarus del tirón. Dos Lábarus se los tengo que dar a Cedric, sí o sí, porque se los merece. O sea, Cedric es... En la anterior vez creo que le di uno, en esta le tengo que dar dos, porque está en todos los partidos y en todos lo hace bien. Y uno, se lo voy a dar a uno que no jugó, que es a Romo. Le hemos criticado... No me vale, que me cambias los Lábarus, tío. No, solo jugadores. Gente que entonces una mantilla, porque yo soy muy de mantilla. Ah, sí, no sabía. Sí, y se abrió la cabeza. ¿Pero eres muy de mantilla por algo en concreto? Sí, es que es de mi pueblo. Ah, es de tu pueblo. Yo pensaba que te daba clase. Sí, le da muchas collejas a lo largo de su vida ese chaval. Es buen crío. Pues entonces nada, eso. 3-3 Patrick, 2 Cedric y 1 Álvaro. Perfecto. ¿Algo más que se te haya quedado en el tintero por ahí que tengas pendiente? ¿O te expulso también a ti? Nada, me puedes expulsar tranquilísimo. Nos vemos el lunes, si todo va bueno, bien. Bueno, pues tarjeta roja para ti también. Me encanta que me ponen aquí ni un día sin su... Yo soy muy de mantilla y no he dicho que soy muy de bustillo también, ¿eh? Ojo. Eso un día cuando hablamos, a lo mejor si hay o no sé si habrá descanso en Primera Federación o lo que sea, pero bueno, a lo mejor un día hacemos un especial que pongamos ahí el foco 100% en los de Segunda Federación. Y ya hablaremos de tu amigo Quitines, salvo que dé el salto al primer equipo. Oye, ojalá. Yo le puse como revelación, así que ojalá le dé. No, le puse como mejor jugador. ¿Qué narices? Sí, tú. Bueno, pues eso, ya te estamos viendo cómo vas. Jorge, muchas gracias. Un lunes más, expulsado. Hasta ahora, chao. Y nada, ya vamos súper mega tarde para ir acorde con el desarrollo normal del programa. Así que voy a dar la bienvenida, que creo que ya está por aquí, confirmo. Muy buenas, Marcos. Perdóname por el tiempo que te he tenido esperando, pero es que ya has visto que teníamos la tertulia loca hoy. Un poco... No pasa nada. No está Pablo aquí para poner orden. Que tengo 10 minutos. No, hombre, tú nunca. Que se os enfrían las croquetas y no sé qué. Tú nunca, ya lo sabes. ¿Qué tal? Bueno, pues regular. ¿Qué tal regular? Tú? Primero, ¿qué tal pues, tú? Ah, yo bien. Suelo estar bien normalmente, ¿eh? Suelo estar bien. Pero bueno, claro. Después de recibir ayer ese 4-0, bueno, ahí andamos. Pero bueno, bien. Tú eres una persona optimista por naturaleza. Sí, por lo menos en el ámbito que nosotros tocamos. Yo ya procuramos serlo. En otros aspectos no lo sé. Realista, pero con un punto... creyente, ¿no? De fe. Sí. Como sigo creyendo, ¿eh? Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cómo lo ves después de este inicio? 4 partidos, 0 puntos, 0 goles. El inicio, no, dicho sin paños calientes, el inicio está siendo dramático. Es una sangría. Pero claro, tampoco vamos a lanzar ahora mensajes más catastrofistas de lo que tocan.
que la situación es delicada, evidentemente, pero vamos, quedamos cuatro partidos. O sea, que es todavía esto septiembre y evidentemente nadie va a bajar en septiembre. Aunque en esta categoría somos pocos y bajan muchos equipos, pero no vamos a bajar a nadie en septiembre. Entonces, bueno, pues evidentemente, tras la jornada 4, pues seguimos creyendo y queremos creer. Y debemos creer porque, claro, o sea, no se nos puede caer todo el castillo de naipes en 4 semanas, evidentemente. Hombre, y lo que hablábamos al principio de temporada, ¿no? Antes de arrancar, las sensaciones que había en la pretemporada, incluso, ahora iremos un poco más, pues eso, ¿no? Con lo puramente deportivo, con lo que pasa en los 90 minutos en el césped, en el Prau, pero las sensaciones en pretemporada y las sensaciones ahora no son malas, lo que pasa que es verdad que en las áreas el equipo está penalizando mucho. Sí, totalmente. Claro, no son malas, aunque es verdad que en algún partido de pretemporada, ahora trasladado a la Liga, sí que se están reproduciendo algunas cosas. Ahora nombrabas el tema de las áreas y, claro, estamos encajando goles con una facilidad supina. Y, por ejemplo, ha habido varios momentos en pretemporada, el mismo día de Barreda, un golito por ahí, el día del Portugalete, que, bueno, es un día que nos pegan un repaso, ¿no? Pero los goles los regalamos también. Y es verdad que creo que nos falta mucha contundencia en las áreas. Entonces, hay cosas que yo creo que sí que las arrastramos desde pretemporada, desde las propias lesiones de los jugadores, que algunos ya empiezan a salir de ellas, otros todavía andan un poquito renqueantes, pero luego hay estas cosas que son un poco sintomáticas, que siguen ahí y que... Jornada 4, como decía, pero es que urge ya corregirlas. Claro, y me llama la atención un poco desde fuera. Evidentemente, tú estás mucho más encima de la actualidad del Cayón, faltaría más. Pero me llama la atención desde fuera lo que digo, que así como en medio campo, en la parte de adelante, sí que hay más variaciones. Pues el primer partido y ayer jugó Pablo Goñi de titular, en los otros dos jugó Borja Lázaro, en las bandas, Cajigas es habitual, pero sí que ha ido cambiando cosillas en el centro del campo, lo que digo. En la defensa parece que Luis Fernández tiene muy claros cuáles son las opciones. No sé si... Porque el chico este que comentábamos ahora, cerrando la tertulia, que fue el último momento en el que pusimos nuestro cartel de última hora, cuando entraste aquí para dar la exclusiva... No sé si ha ido convocado en este último partido, pero vamos, en algunos me comentaste que no. No han ido convocados ninguno de los dos. El Álvaro, que ha jugado en las tres primeras jornadas, ha salido desde el banquillo, pero ha jugado. Y bueno, en general, sí, las hemos comentado que dio fueran positivas, pero el chico que juega de central, no es que no haya debutado, es que ni siquiera ha ido convocado. Entonces, yo no sé si es un problema de que todavía no está físicamente bien. Y bueno, en fin, más allá de eso, sí que es verdad que la línea defensiva ha repetido, a ver, voy a hablar de memoria, pero creo que sí que ha repetido la línea defensiva, los cuatro atrás, en todos los partidos, salvo en este último, que ha introducido a Resi, que bueno, está saliendo de lesión también, y bueno, cambió lateral derecho básicamente, que quitó a Ricky, que bueno, hasta ahora también había cumplido bien, la verdad, y metió a Resi, pero bueno, el lateral izquierdo y la pareja de centrales sí que la ha mantenido. Es verdad que claro, ahora que vuelve Resi, pues bueno, es una alternativa, aunque él inicialmente y en esencia es lateral, pero bueno, ha actuado mucho como central, y es verdad que bueno, ya simplemente por falta de efectivos, que comentaba la primera vez que creo que estuve aquí, o bueno, la primera vez de esta temporada me refiero, y claro, ahí sí que faltan hombres. En el sentido de que no hay mucho... Al peso, en cuestión número. Es más, de cantidad. El partido este, ya cuando está perdido, introduce ahí algún cambio y acaba jugando pasa a Pablo Volado, a la que estaba jugando de central, pero que en esencia también es lateral izquierdo, le pasa lateral zurdo, saca del campo a Víctor Fernández y mete de central a Turra, a Turrado, que es medio centro defensivo, que nada, entró en la segunda parte, jugó un poco en el centro campo, le bajó a central y acabó siendo expulsado por, bueno, en fin, de doble amarilla al final, o sea, no jugó mucho. Y bueno, o sea, acabó jugando con un centrocampista de central. Entonces ahí sí que ya faltan incluso gente. Entonces quizá por ahí tampoco, es que tampoco tiene dónde elegir. Entonces bueno, pues es un poco lo que hay y ya está.
Y en el centro del campo, que sí que hay un poquillo más de opciones, de alternativas, Turrado, que lo has dicho tú, empezó como titular. Parece que en los últimos partidos está jugando ahí más Marcos con el otro Marcos por delante. Y eso es. Sí, para que estás al doble Chili. Corte, a Chili, eso es. El primer miembro, partido jugaron miembro, Chili y Turra. Miembro de la peña de la cual eres presidente, que no lo hemos dicho aún. Exacto, exacto. Que, en fin, que por cierto, esto algún día entiendo yo que habrá que cambiar a la presidencia de esta peña o algo, porque llevo más años en el cargo que Juan Cuesta en la presidencia de Desengaño 21. Pero bueno, en fin. Pues sí, estuvo jugando con bueno, ha ido un poco rotando a Chili, a Marcos y a Turra. Y con Marcos, en este caso Marcos Sáez, no Marcos Fernández, el chico que viene del Perines, que actúa un poquito más atrás, les ha ido rotando a esos tres mediocentros defensivos y a Marcos un poquito por delante. Ahora también el otro día empezó a jugar, salió un poquito al campo Miguelín, que, uh-huh. que bueno, el año pasado al final, en el tramo final de la temporada, aparte de con juego, fue decisivo porque metió algún gol muy importante. Y quizá ahí también puede ser una alternativa, porque Marcos es que se rompió al final de la temporada pasada y yo creo que no está físicamente al 100% todavía. Yo creo que todavía no está perfecta quizá no está perfecta la rodilla. Y bueno, no sé si él cómo se sentirá a nivel de sensaciones, pero bueno, no sé si también ahí podrá dar un poco, aunque sea de rotación en esa demarcación, si sigue un poco apostando Luis por mantener esa estructura y ese dibujo. Luis, que por cierto, felicidades, que hoy cumple 49 años. Felicidades, Luis, faltaría más, felicitadísimo. Y como seguro que estará viendo esto también, porque nos ve todo el mundo, pues pese a tus expectativas. Nos ve todo el mundo, nos ve gente. El otro día me lo dijo en... ¿Otra vez? Hecho. No, sí, me dijo el padre de Pablo, el portero, Lino, que también aprovechamos para saludarle, que quizás lo esté viendo, que me dijo, te veo ahí en lo de Relincho y tal, Lino, que me entrenó a mí en una temporada en el filial del Cañón, me cayó un beso. Corrígeme si estoy equivocado, me parece haber leído algo a Pablo en Twitter de que le gustaría estar buscando equipo o algo por el estilo. Sí, eso es. Aprovechamos aquí la cuña. Entrenó un año en el filial del Cañón, el primer año del filial del Cañón ahí en la historia, y no vamos a desgranar más sobre aquella temporada, porque madre mía, vaya verbena de equipo aquel. Otro sí, especial más. Esto ya para otro día, esto ya para otro especial de saltando al Prau, porque vamos, en fin, sigamos con el Cañón, con el primer equipo 21-22. Nada, estábamos hablando ahora, me estabas comentando de algo de Pablo. Está hablando de Pablo Portero, nada, sin más, que sigue, que es uno de los fervientes y fieles seguidores de este espacio de Relinchu. Y Pablo, bueno, ya que sacamos una colación, pues bueno, es el que está jugando ahora. Sí, ya lo comentamos al principio de la temporada, lo dijiste, que había tenido ahí la lesión en el partido de pretemporada. Esta tarde ha entrevistado Pedro López en Radio Fútbol a Raúl y le decía que le quedaría decía el propio Raúl que le quedaría como un mesecito, una cosa así para poder volver. Entonces, bueno, sin más. Yo a Pablo no lo estoy viendo mal tampoco, ¿eh? No, es que haya tenido tampoco, vamos, ni ningún fallo de bulto y tal. O sea, no, final, pero que puedes, a lo mejor, pues eso, estaba encajando todos los partidos y cuatro ayer y tal, claro, pues que pudiera parecer igual que el portero, pero no creo que esté siendo una de las zonas que está dejando más que desear. Yo creo que sobre todo eso, el tema del centro de la defensa, porque al final arriba es verdad que lleva cero goles, que nos contabas antes por el chat que algún otro equipo hay también. No, hay equipos marcado. En la categoría, hay equipos con cero puntos. Está el Náxara de nuestro uh-huh. propio grupo, sí. Que es el otro que cierra la clasificación con nosotros por debajo. Y luego está el Toledo, que bueno, al final mítico del fútbol español y tal, pues está también cerrando la clasificación de otro grupo. Somos los tres equipos que no hemos puntuado todavía, pero solo nosotros quedamos por anotar gol. En fin, a ver si la semana que viene.
Esperemos, porque es lo que decías tú, al final ya es verdad que queda mucho, pero el problema de estas cosas es que cuando entras en dinámica mala ya parece que no te sale nada y acaba no saliéndote nada. No, no, claro, total. Luego, es verdad que creo que nos cuesta generar ocasiones de gol, ¿eh? Por ejemplo, por también hablar un poquito del partido de este domingo. Sí, sí, tú habla de lo que quieras, ya sabes que aquí esto es tu casa. Ah, bien, 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 bien. Pues el Cayón hizo la primera mitad de la primera parte, la hizo muy bien. De hecho, el primer tramo fue el equipo que llevó el peso del partido, uh-huh. Estuvo muy bien posicionado, tuvo más presencia en área rival. Sí que es verdad que conforme fue avanzando ya este primer periodo, creo que se fueron igualando un poco las fuerzas. Y aún así, aun estando el Cayón mejor, ya digo, con más presencia en área rival... Sí, y se fue espesando un poco la cosa, sí, sí. Sí, pero tampoco fuimos capaces de generar ocasiones súper, súper claras. Pero yo sí que hubo dos o tres de estas, sí, de pues último pase que su central está... No, no, hablo antes todavía. Ah, vale. Un par de jugadas de estas que su central está bien y tapa la ocasión de que el delantero se quede solo delante del portero, con una que alguna que otra hubo un agarrón ahí bastante clamoroso todavía con 0-0, pero bueno. Pero sí, lo que tú dices, o sea, yo creo que el partido sí que se fue yendo un poco a menos. Y luego, pues, la segunda parte, no sé, yo creo que ya se pues lo que hablamos, ¿no? Cuando los equipos, al final, sí. El Racing Rioja, lo decía antes, es el único con el Córdoba, es el único equipo de segunda federación que ha ganado todo. Que entonces, ha ganado algo todo. Tendrá. Y, hombre, claro, claro, claro. Al final, joder, antes nombrabas un central, que el propio Iker Santa María, que estuvo sí. En el Racing. Ex racinguista, igual que Óscar Fernández también. Como Óscar Fernández, que hizo un muy buen partido. Y, joder, es que son tíos que porque igual están un poquito por encima, están a otro nivel, están hasta por encima de la categoría. Y, y claro, pues bueno, evidentemente se nota. Creo que metió el primer gol, labro de Moria, Jorge Galán, que estaba en el Galán, club, el del Real Unión. Que, bueno, joder, son gente con peso. De hecho, no tengo ni idea ahora mismo ni del presupuesto que manejan y tal, pero por ahí se escuchaba que si había gente allí que estaba cobrando 1.700 euros al mes más el alojamiento. Entonces, bueno, evidentemente para tener esos tíos ahí... Te iba a decir, trasládalo para la gente que no está tan metida en la categoría. ¿Qué supone 1.700 euros más alojamiento? No lo sé, o sea, no sé, pero en Cayón eso no te lo van a dar. Que al final es, vamos, no, que no tengo mucha idea. Los equipos, al final también hay equipos de diferente índole dentro de esta categoría, entonces no sé sí, claro. Los presupuestos que manejarán. Un Hércules de la vida o el propio Toledo que decía antes, bueno, igual. Sí, pero eso son excepciones, es lo que hablamos, ¿no? Pero vamos, no es la norma. Por ejemplo, también el Ardoy que viene esta semana, Sarón, evidentemente es más un equipo de nuestra guerra que de esa, ¿no? Y bueno, volver otra vez al partido, sí que cuando marcan ellos, que es un gol en el minuto 36, sí. Eso ya sí que nos hace muchísimo daño, pues, balón que perdemos en la salida de balón, y luego también yo creo que en ese, como en tantos goles, estamos igual excesivamente blandos atrás. Y... A mí me parece, en la jugada, el balón que se pierde, pues bueno, es el delantero baja a recibir a medio campo, toca de cara... Y no toca bien, pero bueno, es un balón que más o menos puedes perder. Pero a mí me parece que el error más grave es al replegar, porque es que los dos se van a zona del jugador que ataca por banda y dejan el hueco muy claro para el que dispara, que luego llega el rebote y le cae la pelota a Galán. Pero la entrada por ahí me parece que es muy cómoda. Sí, sí, mucho, igual que también incluso la del segundo gol. Antes, que decías, la segunda parte que había sido como para ellos, sí que es verdad que, joder, al final... Por comparar con otro partido, el día del Arenas, que íbamos ya incluso 2-0 al descanso, pero la segunda parte se compitió muy bien. En este caso no fue así. En este caso es que creo que ellos ni siquiera... No diría que fue un partido para 4-0. Bueno, tú al final lo has podido ver en la tele, aunque sea en diferido. Yo creo que no fue un partido para 4-0 en ocasiones. Ellos luego también tuvieron un cabezazo al palo, creo, cuando íbamos todavía 1-0, poco después hacen el segundo... nosotros es verdad que tuvimos ahí un par de ellas claras también en la primera parte cuando íbamos perdiendo,
Pero en la segunda parte creo que ellos, bueno, pues igual jugando un poquito al espacio y tal, pero tampoco tuvieron, creo que, pisar mucho el acelerador para simplemente dejar que la inercia del partido les fuera llevando hacia un gol y a un gol tras otro y que se lo llevaran al final con mucha facilidad. Y eso me da un poco de miedo, más allá del hecho de haber perdido. Creo que es lo que te iba a preguntar ahora, sí. Porque así como dices, bueno, el primer día de San Juan tuvimos un inicio de los dos periodos bueno, luego es verdad que nos vinimos también un poquito abajo. El día de la Arenas, pues quizá ellos también son mejores, pero la segunda parte acabaste compitiendo muy bien. El otro día contra el filial del Burgos es un partido bastante decente, con un gol evitable, pero bueno, el Cayón dio bastante, o sea, el equipo dio la cara, sí, sí, muy bien. Pero el otro día, o sea, el domingo ayer, la segunda parte fue bastante floja. Entonces, claro, no te vas con la misma sensación el pasado domingo contra el Burgos a este domingo contra el Racing Rioja. Espero que, bueno, que al final tampoco afecte mucho a la moral del equipo, pues, y que el próximo domingo, como creo que es así, se lo tomen como una final, porque creo que además que va a haber ahí un poquito de conjura para que eso sea así, porque al final es un partido muy importante. El Ardoy al final les decía que es un equipo un poco de nuestra guerra, no sé, final de liga, bueno, pues sí, eso, claro, habrá que luego ya veremos cómo acaba, ¿no? Pero es verdad que, bueno, es un equipo también que nunca había pisado una categoría por encima de la tercera división, nunca había salido a jugar fuera de Navarra. Tampoco tiene una trayectoria larguísima en tercera. La primera vez que pisa la tercera división es a mitad de la década de 2000. Y luego tiene una plantilla bastante joven. El mayor, que es el capitán, el delantero, tiene 30 años. Y apenas ha hecho, como nosotros, apenas una ha hecho plantilla, fichajes. Tiene una plantilla más joven que el Burgos Promesas. Sí, sí, ya, bueno, el Burgos Promesas tampoco era una plantilla súper joven. Por eso te digo que son más jóvenes. Pero bueno, sí, este es un equipo joven. Un par de los refuerzos que ha hecho incluso son gente que ha subido del equipo juvenil. Entonces, más o menos el equipo que mantiene de la temporada pasada. Lleva 5 puntos, uno fue contra el propio Burgos Promesas, otro contra el Peñaspor, otro equipo que está ahora en la parte de abajo, y los otros tres ha sido en el campo de Nájera, contra el Náxara, que bueno, ganaron ahí 0-1, que es otro equipo que, bueno, pues está ahí en la parte baja con nosotros con 0 puntos. De los del grupo, sí. Me refiero a eso, que quizá el rival de más entidad ha sido el filial del Burgos, que nosotros dimos la cara. A priori parece un rival que, bueno, propicio para intentar revertir esta mala racha y, oye, pues buscar ese punto de inflexión para empezar a cosechar resultados positivos. Te quería preguntar ya para ir, salvo las cosas como siempre, que nos tengas que ir dejando al final esas perlas, para ir encarrilando un poco, te quería preguntar, porque ya nos anticipaste con muy buen criterio, visto con el tiempo, después del partido del amistoso en Barreda, que no tenías tú claro que Luis Fernández se fuese a animar a jugar con dos puntas, te quería preguntar si un poco, viendo que van 4 partidos y que más o menos, es verdad lo que hablamos, ¿no? Que hay buenas asociaciones, que no se juega mal al fútbol, pero que cuesta mucho terminar de hacer peligro. Si crees que puede ser esa una de las variantes que busque, porque al final el dibujo, lo que hablamos, sí que está siendo el mismo y los jugadores prácticamente contadas excepciones, pero también. Sí, a ver, yo también parto de la base de aquí el entrenador es uno, él es el que sabe, y jugar a ser entrenador es muy fácil, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, pero bueno, nosotros siempre desde fuera y con respeto claro, y todas claro, esas claro, cosas. Claro. Entonces, claro, sí que es verdad que en algún momento a veces ya juegue Goñi o juegue Lázaro, a veces sí que parece que pueden estar un poco solos. Sobre todo cuando a veces en alguna situación pues Borja Lázaro recibe balones, que en ese sentido pues lo hace muy bien. Y sí, en los primeros minutos que en la disputa, para que comentabas también de
de ayer. Goñi cayendo a banda muchas veces también llevó peligro al principio y sí que, pero eso me da la sensación de que la gente de segunda línea como que tarda en llegar, ¿no? Salvo Cajigas, que igual es el que juega ahí un poquito más cerca de área. Sí, en otras ocasiones cuando hablo de varias temporadas atrás, incluso cuando antes incluso de Luis, cuando Marcos juega en esa posición un poco más liberado de las tareas defensivas porque tenía un doble pivote detrás, sí que era alguien con bastante presencia ofensiva y que, bueno, Marcos suele al final darte varios goles por temporada, pero incluso en algunas ocasiones que ha jugado un poquito más adelante, y ya digo, con mayor libertad porque tenía esa, estaba más liberado de esas tareas bueno, defensivas, sí que aportaba más llegada y más gol, y a mí me gustaba bastante también en esa demarcación. Ahora es verdad que, bueno, pues no sé exactamente qué trabajo le demanda Luis ahí, concretamente, y bueno, ¿podría ser una alternativa jugar con dos delanteros? Podría ser. También es verdad que quizá el, claro, aquí por lanzar hipótesis, quizá él ve que el equipo atrás está siendo un poquito endeble y bueno, pues sigue apostando por mantener a dos mediocentros defensivos más puros. Y bueno, y a Marcos un poco por delante por intentar ser un poco más rocoso y más robusto ahí también en la medular y darle un poco más empaque defensivo al equipo. Al final la realidad es que, no digo por el planteamiento táctico ni de lejos, pero es verdad que el equipo está teniendo unas fallas atrás muy importantes. Es que al final, claro, es que jugamos todos los domingos, pero es que cada día que juega el Cayón parece que es 6 de enero, porque allí todo el mundo se lleva su regalo. Entonces, claro, ese es un tema un poco delicado y realmente, bueno, no sé tampoco muy bien cómo se podría plantear esto. Antes que hablamos también de los nombres de los jugadores de defensa, bueno, por ejemplo, la pareja de centrales la ha mantenido bastante, está jugando este año, bueno, Alejandro Volado y Pablo Volado, que pese al apellido no son parientes. Claro, Alejandro Volado, Bola y Volado está jugando todo de titular, pero que el año pasado, incluso temporadas atrás, ha sido alguien bastante castigado por las lesiones, ha tenido muy pocos minutos y bueno, pues ahora sí que lo está jugando todo. Y claro, la alternativa es utilizar a alguien, como está siendo Pablo Volado ahora, que en esencia él no es defensa central, pues utilizar a un Resi o algún medio centro como Teaturra, Chile, alguno lo ha jugado como central. Entonces, bueno, yo entiendo también que siga manteniendo al único central puro que tiene ahora mismo en esa demarcación, más allá del chico este que ficharon, sí. que salía juvenil, que bueno, pues todavía no ha tenido ni la oportunidad en una... ¿Cómo? Víctor Galvez. Eso es, Víctor Galvez, sí. Que entiendo que bueno, que si no ha tenido todavía oportunidad en ninguna convocatoria, será porque no tiene que estar en la convocatoria. Por algo será, claro. A mí la que me llamó un poco más la atención fue que no estuviera Álvaro, el otro chico, porque lo hemos comentado alguna vez fuera de programa, como dice el Lutiers, y bueno, pues es verdad que no estuvo, nunca ha sido titular y ha salido, pues eso, 10, 15 minutitos al final, siempre con resultados ya en contra, pero sí, bueno, las sensaciones que han dado no han sido malas, la verdad, y que pasara de... O sea, precisamente lo que a mí me transmitía era que igual merecía más minutos, ¿no? Sí, y, a mí, bueno, creo que a todos nos gustó bastante lo que jugó, pero claro, como te empeñas en traerme a mí y no en llamar al entrenador, a gente del club, pues ellos te lo podrían decir de primera mano. Igual el chaval tenía un viaje por ahí, o tenía como Pablo, que no está aquí copresentando este espacio. O sea, igual tenía alguna historia y por eso no ha entrado. Pero como Pablo también, ¿el Cayón le ha llevado a las Fiji, como hace Relincho con Pablo? ¿Está allí de verdad? Creo que no lo sé. Ah, vale. No lo sé. Cabe la posibilidad de que esté. Esto no lo ha contado. O sea, es decir... No habrá secretos entre vosotros. Yo me imaginaba, yo no tengo ni idea dónde está Pablo, a cuál ni le conozco. Pero yo digo, digo, estará ganando puntos pareja, digo, como tengo que hacer yo con la buena de Mónica, que claro. De momento llevas dos de dos. Fin de semana tienes que perdonar. Entonces, iba a decir, dos de dos llevas. Sí, pero este domingo ya me han preparado plan romántico. Este fin de semana, que ahora que no nos oye ella, que no la digo ni que entro aquí
por si acaso se lamenta, o sea, se lamenta, se la menciona, quiero decir, yo no digo nada. Estaba de vacaciones, por eso me escapaba a Logroño sin ningún tipo de problema. Digo, aunque no vaya nadie de mi grupeta, yo ahí me planto solo porque sé que esta vez puedo ir. Entonces, se había ido de vacaciones esta semana a Portugal con sus amigas. Yo me fui unos días en verano con mis amigotes, pues ahora se ha ido ella también con sus amigas. Fíjate, lo que son las cosas, me dejó una tarea para encargarme aquí la semana. Me dijo, riega las plantas. Riega las plantas. Es la labor que me ha encargado. Supongo que primaria, algo que ya vería que es asequible para mí. Que estaba a tu alcance, claro. Claro, eso es. Pero bueno, en fin, espero que a su llegada no se encuentre ahí ninguna hortensia medio mustia. ¿Cuánto hay que regar las plantas? Claro, porque eso depende. Sinceramente, no tengo ni puta idea. Yo lo hago todo a ojímetro y digo, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Que no, sobre esto, la, claro, planta, tengo... la planta te pide. No sé. O sea, hay una que está ahí aferrándose a la vida, que yo creo que está más para allá que para acá, la verdad. Pero bueno, en fin. Que claro, yo con estas cosas tengo ahí mi disertación personal que digo, claro, ahora me ha dejado a cuidado de las flores. Imagínate que llega y ve que hay dos que están medio muertas ya para tirar. Claro, luego ella se puede poner a pensar y decir, si me voy una semana y este gañán no puede ni mantener con vida a cuatro plantas, ¿cómo voy a confiar en él la crianza de una hipotética futura criatura? O sea... Bueno, hombre, pero entonces, eso al final, cuando la necesidad aprieta, pues las cosas, los partidos se sacan adelante, como va a hacer el Cayón este domingo, ya verás. No sé, a ver cómo se va dando el tema. Este domingo ya te digo que me han cortado las alas del fútbol, pero bueno, a ver si para el siguiente, que encima tocan dos desplazamientos fuera, ahí voy a tener que hacer malabares para estar en los dos si quiero, no sé. ¿Alguna cosa que nos quieras comentar por ahí del Ardoy o de lo que te apetezca? Ya sabes que tú tienes barra libre. Pues así a priori creo que nada. Ahora que me pides un poco más para que rellene el espacio. Sí, que no hemos hecho casi programa, solo llevamos dos horas, pues alguna cosa así. Pues así como un poco reflexión, ayer en la cuenta del megáfono pasiego de Twitter, siempre muchas veces ponemos así de vez en cuando pues algún dato aludiendo a la poco gloriosa historia de nuestro amado club. Y nada, un dato estadístico, histórico, tal, pues bueno, referente tanto a victorias como a derrotas, porque claro, si en este club sabemos es de perder a lo largo de la historia, pese a que los últimos años hayan sido muy buenos, pero bueno, o sea, no pasa nada. Es circunstancial. Casi es más circunstancial, yo creo, que las victorias de últimamente. Pero bueno, que no pasa nada, coño. Al final, como club humilde, ganas y pierdes. Entonces, bueno. Y ayer, pues puse una estadística de que, bueno, que llevamos, contando las dos derrotas últimas de la temporada pasada, ya cuando estábamos ascendidos, más las cuatro de este año, llevamos seis derrotas consecutivas, que algo que no pasaba desde la temporada 2008-2009, cuando nos entrenaba Ventayol, pasó un par de veces además en esa campaña. Y bueno, pues contestaba un Óscar Barquín, al cual mandamos un saludo también, que seguro que nos está viendo. Seguro, porque el relincho lo ve todo el mundo. Exactamente. Entonces, bueno, este chico jugó en las categorías inferiores del Cayón, jugó en el primer equipo, incluso participó en una fase de ascenso a segunda B, y ahora, bueno, pues vive en México, pero bueno, sigue manteniendo su carnet de socio y, bueno, cuando puede venir tal. Y luego contestando esto, pero bueno, no por el mensaje en sí, sino que aprovechó el hilo para contestar, y decía que claro, que ahora, en las malas, es cuando realmente la gente tiene que ir al campo, un poco en agradecimiento a estos jugadores que el año pasado, pues al final nos han permitido ahora pues estar en esta categoría, y también porque es el momento de animar, que al final, bueno, hacía esa pequeña reflexión de que claro, cuando se gana todo es muy bonito, pero cuando se está comiendo mierda... Cuando voy ganando 3-0 no necesito que me animes, ya estoy yo animado bastante. Sí, exacto, sí, sí. Exacto. Y en las fases de ascenso, o sea, quiero decir, la fase de ascenso es todo muy bonito, pero ahora que estamos... bueno, pues en una racha mala
y que quizá a lo largo de la temporada sea peor, porque te puedes plantar en un momento dado que bueno, pues estés en la zona baja, pasándolo muy mal, y seguramente tengamos que pensar así, que es que en las malas es también cuando se demuestra un poco la valía verdadera de una afición. Entonces es cuando realmente tenemos que estar y estar apoyando al equipo. Esto también lo hablamos además justo esta tarde con Juanma, otro miembro de la peña, que un poco decía un poco lo mismo, que aquí hay dos opciones, o cabrearse y criticar todo, o estar apoyando al equipo. Evidentemente se entiende perfectamente que bueno, esto es un juego y que claro que podemos hacer aquí mismo críticas futbolísticas, porque no pasa absolutamente nada. Pero claro, yo creo que ante todo tenemos que ser conscientes de lo que somos y animar al equipo e incluso eso, dar las gracias a jugadores y también a los que están detrás, a técnicos y directivos, por un poco pues haber permitido que ahora estemos aquí. Dicho lo cual, evidentemente, que hay que matizar esto también, o sea, el animar y todo esto, y genial, perfecto. O sea, cuando se acaba el partido hemos perdido los cuatro partidos estos y nos hemos quedado al final a dar un aplauso a los jugadores. Creo que si al final de la temporada se desciende y se ha competido bien, nadie va a reprochar nada a la plantilla. O sea, tampoco el aficionado cayonés. O sea, yo he estado viendo partidos del Cayón cuando se bajó a regional preferente. Estuvimos ahí 3 años en preferente en 4 temporadas. No es tampoco de pitar de morro a la fino, gente, ¿no? Como entiendo que la mayoría de equipos es así de pueblo, pero sí que es verdad que el peligro que podría haber yo es si se bajan los brazos. Si se bajan los brazos y que ya llega un tramo de la temporada en el que los jugadores salen derrotadísimos al campo y que ya se dan por vencidos, ahí sí que entiendo que podría haber más crítica. Pero si salen a morir y lo pelean todo hasta el final, pese a que luego se pierda, creo que la gente eso lo va a poner mucho en valor, incluso sí que lo va a agradecer. Es que eso también va un poco relacionado con el tema de que lo hablábamos el año pasado, me parece que era con Manu Calleja, que al final un poco, perdón, enlazando con lo que tú comentabas, la situación actual para el Cayón es poco menos que histórico o entra dentro de las cosas históricas, y al final esto es un juego y hay que disfrutarlo. Entonces, lo que no sería bueno es ese salir a los partidos derrotado, porque tampoco lo disfrutas ni como aficionado ni como jugador, porque ya te decía, era Manu Calleja, me parece, el que nos decía el año pasado, que él disfrutaba ganando y disfrutaba por lo menos compitiendo y claro, yendo claro a jugar a algo a lo que tú vas, pues a ver quién es mejor, si tú y el otro, y ya está. Pero si vas a salir a que te pasen por encima, es que el año se va a hacer muy largo y recuperarse para el siguiente, sea en segunda, en tercera, donde sea, también va a ser un problema. Ahí en ese sentido también yo estoy de acuerdo cuando haces con ese matiz, porque al final yo creo que si acabas la temporada así, eso te deja mucho pozo de cara a la siguiente temporada. Porque eso al final acaba mal por todos lados. Acaba mal no solo a nivel deportivo, sino anímico, a nivel de vestuario. Se genera mal rollo a todos los niveles. Y eso al final acaba explotando. Y yo creo que irremediablemente algo te salpica de cara al inicio de la siguiente temporada. Pero bueno, ya estamos hablando de, pues eso, de junio. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en... Pasito a pasito, ¿no? En octubre ya, que viene ahora... Y nada, pues a mí cuando me sigáis llamando, pues oye, si alguna vez hay que hacer alguna crítica será, pero evidentemente a todos los chavales que están ahí partiéndose el pecho por mi equipo, tienen todo mi ánimo. Yo creo que le había quedado claro a todo el mundo ya con tus 2 desplazamientos en 2 partidos a Guecho y Logroño. No creo que nadie pueda cuestionar tu, no sé si se dice cayonismo, pero... Algo así se dirá, no pero, sé. Pero si no se dice, pues lo acuñamos ahora. Eso es, acuñámoslo al término. Claro que sí.
Voy a hacer el repaso final antes de ir cerrando ya a los otros nuestros de Segunda Federación, porque como llevabas esperando ya un ratuco, no he querido claro, hacerlo antes. Cierto, me parecía que esto va antes que la entrevista. En teoría venía antes, pero lo que digo, ya no bueno, importa esperar un poco más, ¿eh? Nada, pero la gente estaba deseosa de escucharte, entonces... Eso también es verdad. Vamos a hacer el repaso más denso, porque va a haber mucho contenido y va a ser así picadito en pequeño, ¿vale? Porque quiero ir muy rápido, para que tú, sin salir de aquí ni nada, como todos los fines de semana, los lunes que entras, andamos apurándote y teniendo que cortarte y demás, pues hoy para que tengas el honor de despedir tú el programa. Así vale, que... Vale. No sé si soléis utilizar alguna fórmula para esto, pero bueno, creo que no. Pero bueno, aquí estaré esperando, disfrutando cómo lees los resultados del grupo. Si los resultados ya los hemos repasado antes. Es más, el análisis general, pues porque como bien dices tú, yo los lunes soy un visualizador de infrafútbol, entonces he estado repasando partidos de Rayo Cantabria, Tropezón, he vuelto a ver el del Racing, hemos visto al Cayón y un poquito del Laredo, que el sábado no pude coger la primera parte. El Rayo estuvo bien. El Rayo estuvo muy bien, es por donde iba a empezar precisamente. El del Rayo, que era el último, estuvo muy bien, salió sin Jorrín, jugó Gaby de lateral derecho, que se debió de hacer daño Jorrín en los dos minutos que jugó contra el Dux. Bustillo y Dani salieron acompañando a Gete en el centro del campo, si no me equivoco creo que es la primera vez que podían estar los dos. Geray repitió por derecha, como nos contaba Ezequiel Loza la semana pasada, buscando ayudar en salida, buscando los cambios de juego para el otro lado. Ethan entró en banda izquierda, los dos juveniles en los extremos. En punta, Dani Salas se sentó a Mateo, que es algo que a mí me llamó bastante la atención, pero salió muy bien. El Burgos esperaba bastante en torno a medio campo y el Racing, como nos contaba Ezequiel Loza la semana pasada, pues intentando controlar el partido con balón, madurando bien y la verdad que haciendo un muy buen partido. Tuvo varias ocasiones, el primer gol llegó en el minuto 32, un tiro de Geray desde fuera del área y un rechazo, una muy buena parada del portero y marca Dani Salas. Y el segundo en una contra cuando ya podían haber caído otros tres antes, porque la verdad que el Rayo fue muy superior en ambas partes, jugando partidos distintos, pero muy superior en las dos partes. Y lo que digo, pudo meter más goles, hizo el 0-2 final Fer Muriel en una contra que llevó bien Dani González. 7 puntos de los últimos 9 posibles, 2 victorias seguidas. Portería cero otra vez y no encaja gol desde la primera parte de la primera jornada. Y la semana que viene, pues un Rayo Cantabria Racing Rioja que pinta, la verdad, que a uno de los partidos de la jornada, la verdad. ¿Algo que quieras añadir tú que tienes ahí, acabas de visualizar al rival del Rayo Cantabria la próxima jornada? Lo has dicho tú todo, muy picadito como decías y muy bien. No tengo mucho más que añadir. Yo... creo, voy un poco rápido, sino que, los, que nos pasen al que nos pongan la rueda esta de por 0.75 para ir ahí un poquito más despacio y que puedan pillar las cosas, pero es que ya estamos 2.07 de programa, macho. Esto si, fuerísimo. Si quieres ir rápido, no me pidas que intervenga porque yo me lío. No, pero yo te tengo que pillar que... No te preocupes, yo me ocupo de lo rápido, tú interven. No iba a decir nada. Yo iba aquí a decir... que creo que esta semana el líder pierde sus primeros puntos. Pues ojalá, porque eso sería que consigue su tercera victoria consecutiva ojalá, evidentemente. El filial racinguista. Luego, el sábado, teníamos al Laredo, el Laredo que jugaba un auténtico partidazo contra el Logroñés B. Ocasiones por doquier, en la primera, en la segunda parte. 2 goles anulados a Binatea, al menos el primero... muy dudoso. Para mí hubo un penalti muy claro sobre Nico Santos, que había entrado en la segunda parte, minuto 75, más o menos. Es una jugada de Ibarrondo que volvió a estar genial por banda derecha, pase de la muerte, va a engatillar y la agarran. Pero muy buenas ocasiones del Laredo y muchas ocasiones. Jugó muy bien, además, variando esa idea que tenemos más clásica del Laredo, pues eso, de pelear mucho y demás, sino construyendo desde atrás. Miguel Goñi ha empezado la temporada en un estado de forma genial y los 4 de arriba, lo que digo, ya casi nos los vamos aprendiendo de memoria. Ibarrondo por la derecha, Rigi por la izquierda, Binatea y Argos. Y además otra cosa que le está viniendo muy bien al Laredo, que creo que el año pasado no tenía tanto, era que con los cambios se caía un poquito más y este año, pues eso, tanto Iago Beceiro en punta, Keita jugando ahí como medio enganche...
Andrés Carral y David Sanz, que son los que se están turnando con Felipe Peredo en el banquillo, me parece que en el doble pivote, perdón, me parece que están haciendo las cosas muy bien. Lo peor, el resultado, pero realmente las sensaciones magníficas. Y bueno, pues segunda jornada seguida sumando. Es que Laredo lleva 4 puntos, pero es que a tenor de lo visto, es que debería llevar bastante más. Bueno, unos pocos más. Por lo menos, porque al final es que ha habido cosas puntuales en todos los partidos que ha jugado que hace que al final del encuentro la balanza se incline a un lado o a otro, y que en este caso es que todo ha ido en su contra. Y vamos, ahora es el último que descendería de manera directa, pero por lo que se ha visto hasta ahora, yo creo que Laredo puede salvar muy bien la categoría. A mí las sensaciones. Sí, sí, dime, perdona. Creo que también este año, yo no sé si ellos también, quieras que no, cuentan con esa pequeña experiencia de haber estado el año previo en la segunda B. Y a pesar de esto que les está pasando, yo no sé si salen hasta menos atenazados, y creo que sí que se lo creen más. Nos lo comentaba Binatea precisamente cuando estuvo aquí, eso que estás tú diciendo, que el año pasado salían a los campos fuera de casa pues a intentar aguantar, y bueno, si tenías una, pues la tenías, pero intentar aguantar. Y ahora salen a cualquier lado creyendo que pueden ganar y saliendo a intentar ganar. Y lo que digo, el partido, la verdad que los dos que llevan en casa, tanto contra Osasuna Promesas como sobre todo el de este fin de semana, es que a lo mejor acumula entre los dos partidos 20 ocasiones de gol. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de alguna vez que eso, hablamos del factor suerte, cuando hablamos de la suerte, el Cayo tiene mala suerte, al final ya se van repitiendo ciertos patrones que cuando se reproducen de manera sostenida en el tiempo, y el factor suerte ya resta. Que no es claro, una no es. Situación de coyunturalidad, sino que es algo ya que empieza a ser estructural. En el caso del Laredo sí que creo que las cosas que les han pasado, ya digo, es que sí que son aspectos que podrían haber caído del otro lado de la moneda, y el Laredo estar bastante más para arriba. Y es que yo creo que por lo visto hasta ahora el Laredo es que yo creo que no baja, vamos, que no va a estar en la posición que está ahora. Y yo creo que... Le veo compitiendo por una posición más alta. Yo ya digo, vamos, que estoy viendo muchos partidos, porque estoy viendo 4 por jornada hasta ahora, todavía ninguno de los cántabros se han enfrentado entre sí, entonces estoy viendo mucho, y el Laredo de verdad que por fútbol es de los equipos que más me está gustando. Le está faltando pues esa suerte de cara a gol, ese embocarla, que fue, por ejemplo, lo que sí tuvo este año con Binatea, que es uno de los que aporta goles. Este año igual no está, de momento no está teniendo esa suerte. Pero tuvo un par de ellas, ya te digo, el primer gol anulado fue a él, que ya digo que no sé si es fuera de juego, porque la posición es muy justita, y yo en directo pensé que era gol legal, vamos. Y bueno, sí que está... los primeros partidos, sobre todo lo que hablábamos, contra el Sestao, contra el River en su campo... En principio es otro de esos equipos. Y yo creo que ahí sí que salieron un pelín más atenazados, igual por la pretemporada tan buena que traían y tal. Pero desde entonces están compitiendo todos los partidos, y yo te diría que quizá en Guernica fue más igualado, pero en los de casa jugando muy bien. Sí, casi el lunar casi mayor del Laredo ha sido en la Copa Federación. Cuando perdieron con el... Bueno, en penaltis con el Celaya, pero bueno, en fin. Que en cuanto a la liga, desde luego tienen un puntaje que no se corresponde con los méritos que han hecho en el campo. No, y lo que estamos diciendo, si siguen así, pues irán yendo para arriba. Y para arriba esperemos que vaya también el Trope, que sacó, estaba en esa misma situación que el Cayón, de no haber conseguido puntuar todavía, y sacó un puntín de Santana contra la Mutilvera. Hoy no me he quedado en blanco, como la semana pasada. contra la Mutilvera, un punto de mucho mérito, porque la verdad es que la primera parte del Trope fue bastante buena, sobre todo ya en los primeros 5 o 10 minutos había tenido 2 buenas ocasiones. Es verdad que la Mutilvera también tiene una clarísima que saca Mario muy bien en 1 contra 1, pero yo creo que el tropezón es casi hasta superior. Me gustó bastante el doble pivote de Alex Díez y Merino, y bueno, luego en la segunda parte el gol... yo lo tengo por aquí. De hecho, es una buena jugada del tropezón. Llega Alex Díaz
hasta línea de fondo, pone el pase de la muerte y no llega a nadie. Y a partir de ahí monta el contraataque el Mutilvera por banda izquierda, un buen centro y gol de cabeza de Manuel Echeverría. Y el Trope, que siguió bastante bien plantado, al minuto 35 aproximadamente tuvo una ocasión muy buena Picón, que robó y se fue hacia adelante, se plantó solo delante del portero después de una pared y definió muy mal, cruzó, se vio que era Picón. Y la segunda parte, pues bastante parecida, ya digo, a mí el tropezón, claramente de los cuatro partidos que le he visto, que hasta ahora no me había dejado sensaciones nada buenas, de hecho, de los cuatro equipos cántabros era el que menos me estaba gustando, pero sí que les he visto que, pues a lo mejor lo que comentabas tú, ¿no? Que se tomaron el partido un poco como esa final, esa necesidad de sacarlo adelante, y fueron capaces de hacer lo que no habían hecho hasta ahora, que es remontar un resultado, porque en los cuatro partidos se habían ido viendo por detrás, en este también, era el cuarto, y bueno, fueron capaces de empatar. Tuvieron opciones para ganar, un par de tiros de Juan Fresno ahí en los últimos cinco minutillos, uno sobre todo que salió muy cerquita del palo. La Mutilvera también tuvo un par de ocasiones claras, y yo creo que seguramente lo más justo fuera el empate. Pero bueno, se puede interpretar un poco como queramos. Si quieres ver el vaso medio vacío, necesitas sumar de tres en casa y demás, y es un pinchazo. Si quieres verlo medio lleno, pues es un partido que se puso difícil en una situación ya no solo de partido, sino de temporada muy complicada, y que se logró sacar adelante, quitar el cero y empezar a ver las cosas con otro color, ¿no? Al final también es importante un poco eso, tener ese momento en el que rompes la dinámica negativa, quizá el Trozón lo haya hecho. Seguramente, así como decía que el Laredo, o contamos que bueno, que probablemente pues eso, haya tenido momentos puntuales que le han hecho al final perder en sexto la expulsión, el penalti este de contra los Osasuna B y tal, pues le han hecho perder puntos. Seguramente el Tropezón está ahora en la parte de abajo por merecimiento, exactamente igual que el Cayón. Pero yo creo que sí que es un equipo que por nombres y por hombres al final tiene potencial para salir de ahí seguro. Y aunque ahora pues no hayan empezado con buen pie, yo creo que sí que tienen equipo para ir tirando para arriba y también poder salvarse. Vamos, yo estoy convencido. Luego, claro, evidentemente, pues tendrán que hacer merecimientos en el campo, como todos, para salir de ahí, pero yo creo que sí que vamos, puede hacerlo perfectísimamente. Hombre, yo creo que es eso, ¿no? Que sí que es verdad, lo hablábamos con Vicent también, con el segundo entrenador, cuando pasó por aquí, les estaba costando entrar a los partidos fuerte, intensos, los equipos rivales estaban teniendo ocasiones relativamente pronto. Ya digo que en este partido volvió a pasar lo mismo porque hubo una muy clara en un desajuste defensivo que se quedó el delantero solo ante Mario, se la quiso picar y Mario la aguantó muy bien y le sacó la mano arriba. Pero es eso, ¿no? En partidos más o menos igualados se estaban viendo por detrás por circunstancias. Y en este ya digo que fue un poco parecido, pero sí que consiguieron darle la vuelta, ¿no? Por lo menos llegar al empate. Por cierto, el gol que no lo he comentado fue en el minuto 70, el empate del Trope. Gol de Javi Gutiérrez, una buena transición rápida por banda derecha. Me parece que es Javi Delgado, el otro Javi, el que se la deja a Perujo, que había entrado desde el banquillo un ratito antes, y pone el balón cruzado al segundo palo, donde llega para empujarla. Bien, casi la saca el defensa, pero la acabó mandando para adentro, no pudo corregir. Y bueno, pues eso, esperemos que esa situación difícil y ese haber sacado el partido adelante, aunque no fuera lo que a todos nos hubiera gustado, pero el empezar a sumar sirva para dar ese golpe de mano. Y voy a pasar ya a los partidos de la semana que viene. Doy horarios, salvo el del Rayo Cantabria, que no he sido capaz de encontrarlo. Si alguien lo tiene o lo sabe, pues se agradece. De todas formas, siempre lo dejamos en nuestras redes sociales, ya lo sabéis. El Racing, que ya lo hemos dicho antes, juega el domingo a las 5 de la tarde en Ferrol. Misma hora para el Cayón en casa, ¿correcto? Frente al Club Deportivo Ardoy. Exacto. Domingo a las 5 de la tarde. Eso es. A las 5 de la tarde también, pero sábado, el Laredo visita Mutilva y el Trope visita Mercatondoa para medirse al Izarra. Izarra, que es otro de esos equipos experimentados también. Y es que al final, pues eso, nosotros queramos o no, somos de los recién llegados a estas competiciones nacionales. Y sobre todo sí, la adaptación sí, está siendo difícil. Bueno, al final el Tropezón ha tenido ahí, en su historia reciente, algún paso por,
por la segunda vez. El Laredo, bueno, pues el recientemente, estuvo uh-huh. evidentemente en su día, la experiencia del año pasado, y el Rayo también por ahí, bueno, ahí también hace algunos años pues estuvo, pero claro, evidentemente tanto en el Tropezón como en el Rayo hablamos de generaciones de jugadores totalmente diferentes, sí, a los que hay ahora. Entonces, claro, pues la experiencia, más allá de que, por ejemplo, en el Trope sí que hay alguno que ha jugado en categoría superior, a la tercera, quiero decir. Uh-huh. Pero bueno, sí, claro, la experiencia colectiva es verdad que sí que falta un poco. Pero sí que yo creo que son conjuntos a priori con nombres y potencial para estar ahí. Sobre el papel, y sin querer ponernos poner al cañón la vitola de Cenicienta o de victimista y tal, sí que igual somos a priori el equipo de los de Cantabria con menos plantilla, menos presupuesto y tal. Pero bueno, en fin, yo también, como insisto un poco en la idea de antes, a pesar del mal inicio, pues espero que desde este domingo sí que entremos en la pelea de verdad y empecemos a revertir un poco la situación. Pues yo también, evidentemente, lo espero. Aquí estaremos el lunes para contarlo. No estarás tú, que va a ser el primer partido que te pierdas. Pero bueno, pues si quieres enterarte de lo que pasó, pues ya te digo que aquí te lo vamos a contar. Porque está mal que lo diga yo, pero es que somos también el programa que mejor trata y más cuida la Segunda Federación, por lo menos en lo que se refiere a los nuestros. Está claro. El mejor programa de calle que se emite en Twitch, el mejor programa... No, de calle no, de espacios cerrados. Dos cogida horas con pinzas esa, Esteban. Casi 2 horas y media de transmisión, ya estoy en las últimas. Pero me gusta tu estilo del humor. Ya estoy en las últimas, no se puede pedir mucho más. Lo prometido... Yo no sé si puedo cerrar esto en alto porque... Eso te iba a decir, lo prometido es deuda. He dicho que ibas a cerrar, así que te dejo proceder y bueno, yo me despido ya. Como dije la semana pasada, para los que me conocéis, yo soy Esteban, para los que no me conocéis también lo soy, no me cambia el nombre, que me conozcáis o no. Y la semana que viene más. Marcos, aquí, Marcos. Bueno, toca. Querida audiencia de Relinchu, os dejamos por esta semana. El próximo lunes estamos contándoos aquí la nueva victoria del Racing de Santander y el pleno de triunfos de los equipos cántabros en la Segunda Federación. O más. Sí. Esperemos que pueda estar Pablo, que no está claro hasta el punto de que se le van a prolongar el tema de las vacaciones, pero bueno, igual tenemos suerte y no está. Pero bueno, en fin. Hola, lo que ha dicho. Un placer haber compartido estas horas de televisión online con todos vosotros. Y nada, sois maravillosos, se os quiere y lo dicho, hasta el lunes. Chao.